Muy buenas noches todos, amigos, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo del Sucucho. Estamos acá con el señor Beregón. ¿Cómo está, señor Beregón? Muy buenas noches. Yo bien aquí, contento por otra pastita de este día jueves. Así que nada, pues, saludos a toda la gente que nos está escuchando y a los que también nos escuchen por diferido y que sea una excelente pastita, pues. Jueves 6 de octubre, ya estamos en el mes de la Hispanidad. Claro. Así es. ¿Cómo está, señor Curita Dolmin? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. También saludo a los que también nos escucharán en el futuro. Feliz mes de la Hispanidad, el mes de octubre. Hay muchas fiestas y nosotros tendremos especiales conversando sobre varios temas que es importante que mantengamos en nuestra memoria en estos tiempos. Bueno, eso. ¿Cómo estás tú, Zapayo? Excelente, estoy muy bien, un poquito resfriado porque acá en el sur está hace un temporal de aquello y hubo un cambio de temperatura bastante desagradable. Pero estoy bien de ánimo, estoy un poquito resfriado. Vamos a saludar a los amiguitos que nos acompaña un chileno anónimo, el chileno despotricando. Hoy el chileno anónimo se mandó dos programas hoy día, uno con el viejo historia, que está súper bueno, vayan a verlo en el canal de viejo historia. Está terriblemente bueno ese programa, estaban hablando de lo que es la derecha actualmente. Así que si tienen tiempo, vayan a verlo, está terriblemente bueno. La señorita Lois Love, ¿cómo está? Como siempre, acompañándonos, el caballero Darío, el bartender, por supuesto, Mr. Maga. Hola, Mr. Maga, leído. Y el pantalla también está con nosotros, acaba de llegar, se acaba de sumar. Ya. ¿Qué acontece hoy día? ¿De qué vamos a hablar, Tolmín? Hoy día vamos a leer un texto de Rafael Gambra que describe la doctrina política política de la tradición hispánica, redactada y actualizada por Juan Vázquez de Mella. ¿Quién fue Rafael Gambra, Beregón? ¿Quién fue Rafael Gambra? Bueno, Rafael Gambra fue el padre de José Miguel Gambra, que es el autor del texto que leímos en el programa pasado. Rafael Gambra, tiene harta biografía el compadre. Fue un filósofo, profesor y pensador tradicionalista. Claro, también fue un soldado, luchó en la Guerra Civil Española. Adicionalmente, estuvo en su docencia en la Universidad de Madrid. Bueno, es uno de los grandes pensadores del pensamiento de lo que sería la doctrina tradicionalista hispánica. Y bueno, el pensamiento en general de Rafael Gambra sería básicamente, toma mucho de lo que es la tradición platónica. Es un tomista y nada más que podría decir Bueno, eso. eso Eso, es que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, lo que era el padre e hijo. Leímos un poquito, ¿no es cierto?, el extracto de la biografía de ambos. Que el papá, ¿no es cierto?, había participado en la guerra civil, mando el requeteo, ¿no es cierto?, y eso. Ahora, ¿por qué es importante este texto? Porque este texto habla de la doctrina política, ¿no es cierto?, de Juan Vázquez de Mella. ¿Quién fue Juan Vázquez de Mella? Sí que Rafael Gambra es un tremendo pensador, filósofo, profesor, soldado, todo. Como siempre, pollo gigante, pues muy crítico del Doctor en liberalismo y del filosofía, progresismo. todo. Tradicionalista, la hizo toda. Trabajó en el Instituto Vázquez de Mella también. No podía el hijo ser menos que su papá. Entonces, ahora cuando nos referimos a Vázquez de Mella, fue uno de. Hay una especie de legado histórico que le deja el hijo al padre en el pensamiento tradicional. Exactamente, la tradición. Entonces Vázquez de Mella corresponde a un intelectual de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Él fue político, escritor, filósofo y renovador de lo que sería la doctrina del carlismo. La actualizó al siglo XX. Fue el que restauró, ¿no es cierto?, la idea del carlista, la ideología del carlismo. Claro. Si es que no sé si alguien se atreve a leer los textos del siglo XIX,
sobre el carlismo y su doctrina, se van a dar cuenta que están bastante dispersos unos de otros. Consideremos también que en el siglo XIX España estuvo entre guerras civiles. Así que estas personas entre que escribían y estaban disparando y no muriendo. Entonces, claro, era un poco complicado. Lo que él hace es sistematizar. Es como lo que hizo Santo Tomás. Dije, él se puso en la parada, bueno, si es que una persona, yo quiero formarle en la doctrina, ¿cuál sería la forma más sencilla de poder juntar todos los textos para que la persona pueda aprender lo más fácil posible? Y él hizo ese trabajo. Y no solamente hizo eso, también lo actualizó. Así que, ¿para qué decir, po? Forma cuerpo doctrinal en el fondo. Y ese cuerpo doctrinal no se queda tan solo con eso, también lo traduce en un programa político. Y Vázquez de Mella también lo implementa. Es un genio, es uno de los grandes del tradicionalismo español, hispánico también. Nos sirve a nosotros todo su trabajo. Uno de los más importantes, claro, del tradicionalismo. Él fue una persona de letras y una persona de acción y una persona, un fiero político. Él fue, creo que, uno de los diputados más jóvenes que asumió en el Partido Carlista, creo que asumió a los 28 años su cargo, uh-huh. 28 años. Y era brillante su discurso, lo escuchaban hasta la gente de izquierda, lo escuchaba con mucha atención y con mucho asombro, porque era una persona muy elocuente. Él da un discurso muy importante, que es en el Teatro Principal de Barcelona el 24 de abril de 1903, que es un discurso doctrinal donde él lanza su teoría del socialismo. Claro. Él lanza su teoría del socialismo, ¿no es cierto? Que vendría siendo lo que es la persona colectiva, que existe por derecho propio. Y el Estado, y él dice, ¿no es cierto?, que el Estado tiene la facultad de conocer esa persona colectiva, pero no tiene el derecho a crearla. Con esas palabras inicia su discurso. ¿Qué, uh-huh. ¿qué significa el socialismo para Vázquez de Mella? ¿Qué es el socialismo? Dale. El socialismo, ¿no es cierto?, es esto, es como, ¿no es cierto?, es como la apreciación, ¿no es cierto?, que el individuo no puede estar solo en sociedad, es una cuestión, ¿no es cierto?, nuevamente tomista, sino que tiene que articularse, y se articula, ¿no es cierto?, en sociedades intermedias. Es el, como que rescata esa cuestión de la Edad Media, de las sociedades intermedias. Él tiene un problema, porque él dice, para lo que yo planteo, el ruido de fondo, para lo que yo planteo, ¿no es cierto?, me vendría bien haberlo nombrado socialismo. Pero como estos locos, ¿cachai?, tomaron la palabra socialismo para sí mismo y el socialismo no refleja lo que es la sociedad en sí misma, lo que es el funcionamiento de la sociedad en sí misma, ¿no es cierto? Esa armonía social, sino que parte, ¿no es cierto?, de una cuestión dependiente totalmente del Estado y la estructuración del Estado, ¿no es cierto?, de la sociedad. Voy a tomar yo la palabra socialismo para referirme, ¿no es cierto?, a mi teoría. Es una teoría, ¿no es cierto?, que está inscrita en la naturaleza humana. ¿Y por qué está inscrita en la naturaleza humana? Porque parte, ¿no es cierto?, de la cooperación universal de un ser finito, de un ser limitado, que está limitado. Como ser humano estamos limitados, ¿no es cierto? Y como dice que solamente el ser infinito, ¿no es cierto?, no depende de la iluminación. O sea, que solamente que es pura potencia en sí, sino que el ser finito no se puede bastar por sí mismo. Que necesita en su limitación, ¿no es cierto?, el concurso de los demás. Y en ese concurso lo demás, ¿no es cierto?, necesita estructurarse en una sociedad. Y parte, ¿no es cierto?, toda su teoría en esa estructuración con la sociedad. Que parte, ¿no es cierto?, diciendo de que no podemos vivir solos, sino que tenemos que, como sociedad, ¿no es cierto?, aunarnos, ¿no es cierto?, en pequeñas instituciones. Estas pequeñas instituciones van a ser primero la familia, después, ¿no es cierto?, el cuerpo intermedio, las sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y van, ¿no es cierto?, armando su teoría política en base a eso. ¿Qué más nos puedes contar sobre Vázquez de Mella, Tolmín? Es que mucho. Bueno, para resumir y poder leer algo, él trabajó mucho como periodista, estaba muy preocupado de difundir la idea carlista, trabajó en el pensamiento galaico un par de años, creo que fueron tres. También fue director de un diario, que era el Correo Español. Fue diputado de Cortes varios años, no me acuerdo cuáles. Creó un partido en 1919, que era el Partido Católico Tradicionalista, porque hubo una división dentro del Partido Carlista, producto de lo que sería la coyuntura de la consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y finalmente hubo un autofinanciamiento de un diario que era el diario El Pensamiento Español,
Claro. Y de ahí dejó la carrera política solo para hacer periodismo y difundir ideas. Una cosa importante de Vázquez de Mella, disculpa también, una cosa muy importante o una cosa que igual puede hacer una de las cosas que hizo. Gran conocedor de los avatares históricos del siglo XIX, claro, pero aquí una cosa que tiene su pensamiento. Consideraba políticamente a la masonería como el motor de las revoluciones. Presentó a las Cortes de Madrid una petición solicitando que fuera declarada ilegal, facciosa y traidora a la patria, quitando de los empleos públicos a los masones. Participó en el Congreso Antimasónico de Trento de 1896. Bien pasado, bueno. Cierra paréntesis, continúa. Uno queda como corto con tanta. Así que mejor leemos, po, para que lo descubran ustedes quién fue Vázquez de Mella y cómo fue su pensamiento. Deja poner el banner acá. El texto que vamos a leer, ¿no es cierto? Es Vázquez de Mella, Estudios Preliminares, Selección de Notas, por Rafael Gambra. Este texto fue publicado en 1953. Vamos a leer dos partes de la introducción de ese texto, que es el legado de Mella, y la otra es. Si mal no recuerdo, el concepto de soberanía social, que es lo que va a abarcar, ¿no es cierto?, la construcción del socialismo. Comenzamos, claro. Dejando un poquito la música, porque no puedo tenerla un poquito tan alta cuando leo, porque si no me desconcentro. Vamos a dejarla en 8. Ahí creo que se escucha bien. Sí. Ya, el legado de Mella. ¿Lo tienes ahí, Tolmin? Acá. Ahí está. Agregar la transmisión, exactamente. El legado de Mella. Comenzamos. Para penetrar en el pensamiento de Mella es preciso, ante todo, comprender el sentido que emplea el calificativo de social, que es, diríamos, la piedra angular de lo que constituye su principal aportación. Ya. Partimos, ¿no es cierto?, que él toma, ¿no es cierto?, el ámbito social. Le interesa a Vázquez de Mella el ámbito social. Más que, ¿no es cierto?, que otro tipo de construcción que viene, ¿no es cierto?, de otras esferas del poder o otra esfera, ¿no es cierto?, de la política. Él se va a centrar en lo social. Hoy es muy empleado este calificativo, generalmente precedido del artículo neutro, lo social, que es un modo de sustantivar conceptos solo oscurantemente conocidos y muy equivocamente empleados. Este concepto actual de lo social coincide en un aspecto con el de Mella, pero difiere muy esencialmente en otro, y por ello puede ocasionar multitud de equívocos. He aquí, como ejemplo, un párrafo de Mella que podría juzgarse enteramente actual. Entre comillas, se extiende por España un movimiento social que nace del impulso de todo un pueblo. Y esa ola social indica que este régimen, estos partidos, estas oligarquías que hoy tienen que transformarse. Esta frase podría ser citada como un anticipo profético de lo que hoy se llama política social. Coinciden ambos conceptos, además de una común referencia a la sociedad, en su aspecto negativo, esto es, en su intención crítica respecto del sistema político liberal o individualista. Vázquez de Mella, ¿no es cierto?, va a ser un fiel crítico de lo que es la política liberal, porque, ¿no es cierto?, él se inscribe en lo más profundo del seno tradicionalista. ¿Algo que aportar o acotar? No, ahora está clarito. Claro. Ahora comienza con, ¿no es cierto?, con la crítica acérrima al liberalismo. El liberalismo que partía, como es sabido, de la bondad natural del hombre y que propugnaba una organización racional del Estado y de la sociedad, procuró la destrucción de todas las sociedades e instituciones intermedias ante el poder político y el individuo. La organización racional del Estado, que va, ¿no es cierto?, a requerir después la organización racional del Estado, va a procurar, ¿no es cierto?, y esto pasó con la destrucción, ¿no es cierto?, de todas las sociedades y todas las instituciones intermedias que naturalmente se habían armado, ¿no es cierto?, mediante, ¿no es cierto?, la acción de todos los individuos de la sociedad. Claro. Dice, eso tenía que pasar porque bajo la lógica de ese tiempo estábamos bebiendo nosotros de lo que sería el iluminismo en el siglo XVIII, la sociedad era algo malo, hacía mal al hombre y por eso tenía que destruirse para hacerse una sociedad nueva. Entonces, claro. Ahí viene la lógica del por qué se destruyen los cuerpos intermedios. Uh-huh. Es que era necesario borrar en el sentido revolucionario, ¿no es cierto? Hacer un borrón y cuenta nueva. Lo mismo que querían hacer acá, pero ellos sí lo lograron. Desde, ¿no es cierto?, desde una óptica racional. Nosotros como seres racionales podemos, ¿no es cierto?, armar una sociedad a nuestra pinta, como a nosotros no nos gusta. Y en ese intento fracasaron, y fracasaron rápido, con el terror, ¿no es cierto? Dice el texto,
eran estas consideradas como productos irracionales de un pasado medieval. Nota clarita, ¿no es cierto? Como esta organización, esta orgánica natural, ¿no es cierto?, es algo visto por estos racionalistas, ¿no es cierto?, como algo irracional, de un pasado, ¿no es cierto?, medieval, un pasado oscuro que nosotros queremos salir de ahí. El oscurantismo del medioevo. Ese fanatismo religioso, el meme. Murió el zapallo. Sí. ¿Aló? Sí, no, sí. Zapallo parece que se le cortó la... Ya. ¿Leamos los comentarios? ¿Hay comentarios? Aquí en los comentarios dice, bueno, en pantallas pone, los pollos gigantes que van a morir te saludan. Sí, se fue Zapallo. Sigo leyendo yo entonces, por mientras hasta que llega Zapallo. O comentemos la parte que estaba diciendo, porque claro, hace una mirada de como de el pasado es el origen de todos nuestros males y este pensamiento racional, esta liberación del hombre por el hombre es lo que nos va a llevar a la sociedad próspera, esta como utopía en la Tierra. Básicamente eso, el desarraigo o sea, la lectura de que la persona ya no es una simbiosis con su comunidad, sino que ya es necesariamente una cosa de... Es un individuo. Claro. Igual a todos, ¿cachai? Esta lógica... Ahí volvió. Atomizante. Perdón. No, que estabas leyendo lo que es de su pasado medieval y... Perdónenme porque fuera hay una tormenta y se va a caer siempre, así que ustedes, si yo me callo, ¿cómo continúa? Lo que iba, ¿no es cierto? Lo que iba a decir, como análisis de este párrafo, es que la Revolución Francesa aparte va a destruir todo lo que es, ¿no es cierto?, las instituciones, ¿no es cierto?, que van a ligar el individuo como ser, como persona, ¿no es cierto?, con el Estado, y las va a separar. El Estado es algo que está aparte del individuo, y hace esa separación. ¿Y por qué hace esa separación, ¿no es cierto?, la Revolución del Estado, ¿cierto?, de este Estado moderno, de este Estado liberal que se va a construir, va, ¿no es cierto?, a organizar en sí la vida del individuo. ¿Y cómo organiza en sí la vida del individuo? Mediante, ¿no es cierto?, la organización social a la fuerza. A la fuerza, ¿no es cierto?, de la razón en este caso. También la inversión de lo que es el objetivo del para qué es una ley. Y la ley es la que ahora impone una forma de construir una sociedad. Claro. Siendo que antes la ley era un reconocimiento de lo existente. Claro. Y el desarraigo de la persona con su comunidad, con sus relaciones, con sus interacciones, para ser solamente meramente un individuo. Ah, creo que voy a estar con problemas, weón. Ya, pero no importa. ¿Sigo leyendo yo entonces? Hasta que me caiga definitivamente. Ya. Sobre las ruinas de todas estas instituciones que coartaban la libertad del individuo. No, espera, sí. Quedaste en... ¿Eran estas consideradas como productos irracionales de un pasado medieval? No, Tolmin, lee tú. Ya. Sigo. Lee tú mejor, porque yo me está... Constituían para los hombres de la revolución aquella sociedad que, según Rousseau, era causa de la perversión del hombre. ¿Cacha? Era la causa de la perversión del hombre la sociedad, entonces había que hacer un borrón y cuenta nueva. La lógica del buen savage, el buen salvaje, o sea, la civilización es el problema de todos los males del hombre, porque el hombre en estado de naturaleza, así literalmente, en estado de naturaleza, así en sus orígenes, era bueno, bueno por naturaleza. Claro. Es la mentalidad bueno. Rousseauiana. Y ahí viene la lógica del buen salvaje también, bueno. Sigo. Como dice el propio Mella, entre comillas... La obra política de la Revolución Francesa consistió principalmente en destruir toda aquella serie de organismos intermedios, patrimonios familiares, gremios, universidades autónomas, municipios con bienes propios, administraciones regionales y el mismo patrimonio de la Iglesia, que como corporaciones protectoras se extendían entre el individuo y el Estado. Sobre la ruina de todas estas instituciones que coartaban la libertad del individuo, debería elevarse el nuevo Estado Nacional. Perdón, el nuevo Estado racional, con el imperativo de inhibirse de toda otra función que no fuese la meramente negativa de defender la libertad de los individuos. Sigo. Estas instituciones intermedias que durante el medioevo y aún durante la Edad Moderna hasta la Revolución tuvieron vida propia y autónoma,
podrían distribuirse en dos distintos órdenes, dos puntos. Unos tenían un carácter natural, correspondían a la tendencia de la naturaleza específica del hombre, así el impulso que llamaríamos de afectividad y continuidad determinaba la institución familiar, con el pleno ejercicio de la patria potestad en su esfera, su propio patrimonio y su continuidad en el tiempo a través de adecuados medios sucesorios. Entonces, la primera parte, que sería los cuerpos intermedios, están basados en la familia nuclear, papá, mamá. Y provienen de allí porque son necesarios para que es un producto de lo que llamaríamos el motor del afecto y la continuidad, el origen de lo que serían los cuerpos intermedios. Son necesarios para que el ser humano sea ser humano, se pueda desarrollar dentro de la sociedad. Así que son importantes, puede ser un punto. El impulso económico material determinaba las clases profesionales y la institución gremial permanente y autónoma. Ya, ese otro. El otro tipo de cuerpo intermedio, porque en relación a lo que sería la economía, cuando nosotros hablamos de sociedades profesionales, qué sé yo, los colegios profesionales, ahí están, por ejemplo. Y sirven para poder determinar estándares, una especie de juicio, justicia interna, actualización de los integrantes del gremio, etcétera, 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 que velan también por su bien común. El impulso defensivo engendraba la institución militar, más vinculada por su naturaleza al poder político, pero con su existencia intangible y su propio fuero. Y aquí hay otro tipo, el militar. El impulso intelectual, por fin, exigía a la agrupación universitaria libre y dotada de su propia personalidad y carácter. Fácilmente pueden reconocerse en estos impulsos las facultades que asignaba Platón a la naturaleza humana, apetito, ánimo e intelecto. Y en tales instituciones, las clases que reconoció el mismo Platón en el estado ideal. No puede olvidarse que la Edad Media cristiana se propuso la realización del estado estamentario de Platón, no según la teoría del grande hombre que reasumiera al individuo, sino según el principio aristotélico de la sociabilidad natural, es decir, de los impulsos incitos en la naturaleza del hombre con una espontánea realización en instituciones adecuadas. Ahí ¿comentario? Claramente está explicando cómo se va configurando el sistema tradicional. La lógica de los cuerpos intermedios, que la sociedad como activo, la persona, bueno, los cuerpos intermedios conformados del patrimonio de la familia, como activo de lo que es la sociedad, también guiado por la iglesia, y el Estado como una especie de, se podría decir, árbitro que vela que todo esté en paz y armonía nomás. Nada más, porque las actividades las hace la misma sociedad de forma orgánica. Claro, la sociedad. Y efectivamente. Claro, y no sé si, bueno, voy a decirlo, bueno, voy a hacer esa observación igual ahora para que se vaya entendiendo un poquito, porque era necesario desarraigar a la persona de sus cuerpos intermedios, desarraigar a la persona racionalizándola también de su religión y de todo lo que genera lazos que conforman esta sociedad orgánica, porque básicamente la persona desarraigada al quedar un vacío de todo lo que es la actividad social, ahí llega el Estado para ocuparla. Por eso cada vez el Estado se va gigantando, gigantando y gigantando. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, se sí. Escucha. Ya, volví entre los muertos, por favor. Entonces, la sociedad a través de los cuerpos intermedios, básicamente termina, la actividad de los cuerpos intermedios la termina ocupando el Estado, de manera desde arriba hacia abajo. Es importante que mencionar, ¿no es cierto?, que el mismo Vázquez de Mella dice, o sea, se dice acá, ¿no es cierto?, que según la teoría de, no de la teoría del hombre grande, ¿no es cierto?, de este nuevo ser, un nuevo hombre, ¿no es cierto?, que debe venir a través de la razón a descubrir, ¿no es cierto?, las peripecias de la humanidad o de la sociedad, ¿no es cierto? Él dice que no es así, no necesita, ¿no es cierto?, un hombre grande, se necesita el mismo hombre que siempre ha existido. El mismo hombre, ¿no es cierto?, que según, ¿no es cierto?, dice acá el mismo texto, que el principio aristotélico de la sociabilidad natural, ¿no? O sea, ¿no es cierto?, el decir, ¿no es cierto?, que el ser humano, el individuo en sí, ¿no es cierto?, necesita estar socialmente constituido con otras personas para armar, ¿no es cierto?, lo que es su vida natural, va a lograr, ¿no es cierto?, articularse con otro ser humano
y después esa articulación va a articularse con otros para armar una sociedad. No se necesita, ¿no es cierto?, como dice Vázquez de Mella, un hombre nuevo, un hombre racional que utilice la razón, ¿no es cierto?, como dicen primero los liberales y van a decir después los socialistas, el hombre nuevo también, que van a comentar ellos, sino que es la propia vida humana que va a llevar a cabo esta tarea, naturalmente. No se necesita nada más que la naturaleza humana para eso. Claro. Continúo. El segundo grupo de instituciones intermedias tiene un carácter más fáctico o existencial que específico o natural. Brota de la realidad geográfica y de la realización histórica de las sociedades humanas y determina la institución municipal para el gobierno de las agrupaciones ciudadanas o rurales y la regional, que representa el derecho de toda más amplia sociedad histórica a administrarse por sí misma y a gobernarse por las propias leyes que brotan de su personalidad. Sobre estas instituciones naturales y fácticas surge la necesidad de unidad y dirección que exige en el terreno religioso, propiamente espiritual, la institución eclesiástica y en el orden humano natural, la dirección del Estado. Ojo, acá Vázquez de Mella no niega el Estado, ¿no es cierto?, como articulación política de la sociedad, sino que él la reconoce. Él reconoce la existencia del Estado. Y reconoce también la importancia del Estado, porque el Estado, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, la organización política, ¿no es cierto?, la social, pero dice que el Estado no tiene el derecho a crear la sociedad, sino que al contrario, que la sociedad, ¿no es cierto?, políticamente organizada crea el Estado. Y esa es una cuestión vital para comprender, ¿no es cierto?, el pensamiento tradicionalista. Claro. Porque el pensamiento tradicionalista nace desde abajo, nace, ¿no es cierto?, de la persona humana. No nace del Estado. El nacer de la persona humana, como dije anteriormente, ¿no es cierto?, se va articulando hacia arriba. Y esa articulación hacia arriba, ¿no es cierto?, va a requerir varias cosas. Primero, ¿no es cierto?, la organización política que se le va a dar al Estado, que es una organización temporal, pero principalmente va a necesitar otro tipo de organización. Para que este conjunto, ¿no es cierto?, de sociedades, pequeñas sociedades, ¿no es cierto?, que comulgan entre sí, que tienen una comunión entre sí, funcionen. Que se le va a dar, ¿no es cierto?, el tema religioso, el terreno religioso se va a encargar de eso, del tema temporal. Y va a ser la institución eclesiástica, en el orden, ¿no es cierto?, del tradicionalismo católico, el que va a dar dirección, ¿no es cierto?, al tanto a la sociedad como a la dirección del Estado. Eso es la doctrina de las dos espadas. Esa claro. es la doctrina de las dos espadas, ¿no es cierto?, actualizada, ¿no es cierto?, en el pensamiento tradicionalista moderno. Claro. ¿Beregón? Clarito. Clarito, o sea que el Estado lo pone en su justa medida, en su justo lugar. Rechaza completamente esa como lógica de diosificación del Estado, porque el Estado necesita ser prácticamente el todo cuando no existe cuerpo intermedio. Entonces tiene a los individuos, tienes individuos atomizados. Lo que va a ser la revolución va a reemplazar la figura, ¿no es cierto?, de Dios por el Estado, y va a tener una religión, ¿sí?, que va a ser la democracia liberal, la democracia, ¿no es cierto?, participativa, que no va a ser, claro, no, es mal llamada democracia, porque en verdad es gobierno participativo. La democracia en sí, la democracia liberal, no existe, pero eso es el tema de otra pasta. Seguimos. Dale. Con la revolución, la familia fue privada de su continuidad a través del tiempo por medio de unas leyes sucesorias individualistas, y más tarde, ya bajo signo socialista, de su área vital mediante una tendente supresión de la propiedad privada. La universidad se convirtió de, entre comillas, libre ayuntamiento de maestros y discípulos. Ayuntamiento es junta, una junta, de ajuntamiento, cierre comillas, en mera oficina estatal para la expedición y registro de títulos académicos. La clase, como unidad consciente de su destino y autodefensora, desapareció con la supresión de gremios y la confiscación de sus bienes. El municipio dejó de tener personalidad al aplicarse leyes uniformistas y potencia económica comunal al ser desamortizado, o sea, expropiados, sus bienes. Y desamortización es el nombre liberal para expropiar. Expropiar, claro. Claro. Y pasó a vivir de, entre comillas, un recargo del presupuesto, cierre comillas, hasta el día de hoy así. La región, en fin, llegó a carecer en España, pueblo eminentemente federativo y regional, de toda realidad jurídica e institucional. Así, el Estado contemporáneo, concluye Mella, no reconoce la existencia jurídica del gremio, ni del municipio,
ni de la universidad, ni de la misma familia, sino están sancionadas por su expresa voluntad. Claramente. Acá es, lo cierto, reverte esa lógica que hablábamos anteriormente. De que ya la sociedad, desde la revolución, no se va a estructurar, ¿no es cierto?, desde abajo hacia arriba. Como naturalmente tendría que tenderse a hacer. Si no, se va a estructurar, ¿no es cierto?, desde arriba hacia abajo. Y lo hace, ¿no es cierto?, mediante la destrucción de lo que antiguamente se había construido. Era, ¿no es cierto?, la destrucción de la universidad, que era lo universal, ¿no es cierto? La universidad era, ¿no es cierto?, el conocimiento universal, donde se contaba todo el conocimiento universal. Lo destruye. Y la pone, ¿no es cierto?, como una simple institución que da registro, ¿no es cierto?, de los académicos, como hasta el día de hoy pasa. Si hoy día tenemos la crisis de la universidad, esta crisis de la universidad se viene dando desde acá, desde la revolución. Destruye también la clase social, ¿no es cierto? Va a dividir la sociedad en clases. Si algo, ¿no es cierto?, que era naturalmente la clase, como se entendía, ¿no es cierto?, en la Edad Media, y como esa misma clase se podía, ¿no es cierto?, juntar consigo misma para tener poder político, incluso actualmente, desde la revolución, no va a poder tener poder político. Y ese defecto lo va a tomar el socialismo. Al decir, ¿no es cierto?, que ya como la clase obrera no va a tener poder político, el socialismo lo va a tomar y va, ¿no es cierto?, dar la explicación de que es el motor de la historia de la lucha de clases. A través de ese error del liberalismo que va a llevar, ¿no es cierto?, el análisis de la lucha de clases. También, ¿no es cierto?, menciona que el texto que destruye la potencia económica comunal, ¿no es cierto?, al desamortizar, ¿no es cierto?, los bienes propiamente de la iglesia, o sea, al expropiar. El liberalismo entra desde la revolución expropiando tanto lo económico, expropiando tanto como el acto de todas, ¿no es cierto?, las instituciones naturales que se habían conformado durante casi 1000 años, ¿no es cierto?, de este sistema. El liberalismo entra expropiando, y eso hay que tenerlo bien claro. Él expropia tanto, ¿no es cierto?, monetariamente a la iglesia y a otros gremios, ¿no es cierto?, como expropiando las tendencias políticas que tenían estos mismos, o el poder político que tenían estos mismos, incluso, ¿no es cierto?, la familia. Y expropia la ocupación de estos gremios. Claro. También. Esa, por ejemplo, antiguamente, no sé, por la educación, un gremio de profesores, había todo organizado desde la misma sociedad, desde las mismas personas organizadas a través de estos cuerpos intermedios. Ahora no, ahora viene desde el Estado. Claro, todo la salud, lo mismo, desde el Estado. Y así todo, todo. Y ahora no se puede pensar nada de carácter social si es que no es a través del Estado. Claramente. Es por esto mismo, es esta lógica. Porque cuando tú tienes seres desarraigados, personas desarraigadas, como de individuos, de la sociedad, de su ethos como pueblo, ahí es donde llega el Estado y te dice, aquí te traigo toda la solución a todos tus problemas. De hecho, aquí la frase que te dice acá, aquí al final del párrafo, así, el Estado contemporáneo no reconoce existencia jurídica del gremio, ni del municipio, ni de la universidad, ni de la misma familia, sino están sancionadas por su expresa voluntad. Las cosas no existen si no están puestas en la ley. Claro, si no son positivos. Positivismo puro y duro. Positivismo puro y duro. Bueno, sigo leyendo acerca de la revolución liberal. Esto originado en los individuos dos sentimientos disolventes que son hoy generales entre los miembros de cualquier sociedad civil. Dos puntos. El sentimiento de impotencia frente al poder del Estado, que en cualquier momento puede convertirse de laxo y tolerante en despótico y arbitrario. Y el sentimiento de desarraigo que hace a cada hombre ajeno a toda institución y a cualquier destino colectivo. Espectador de todas las cosas, preocupado solo por su propio bienestar, o a lo sumo, y en razón de instintos primarios de la sangre, por el de su propia familia. Y a la inversa, convierte a toda obra colectiva, a toda institución del régimen uniformista, en fingimiento externo, mentira manifiesta. Oye. Enmárquese. De hecho, esa parte, ese mismo párrafo, es lo que estábamos comentando recién. Recientemente, un hombre desarraigado no va a reconocer lo que son originalmente las instituciones que eran conformadas por la organización orgánica de estos mismos. Claro. Sino que esas mismas instituciones ya van a ser parte de lo que es el Dios-Estado. Claro. Y es lo que pasó, lo que hablábamos en capítulos anteriores cuando sucedió la revolución acá en Chile, ¿no es cierto? Cuando llegaron estas ideas liberales, ¿no es cierto? Y se convirtió en esta guerra civil que terminó con nuestra independencia. Es que después de la independencia, la persona, ¿no es cierto?, que aguacha.
y el sentimiento, ¿no es cierto?, de quedar guacho. Y eso lo vemos que ocurrió acá, ¿no es cierto?, con la revolución liberal. La revolución liberal dejó guacho, ¿no es cierto?, al hombre de ese sentimiento de protección que tenía, ¿no es cierto?, con el gremio. Al sacarle el gremio, ¿no es cierto?, te quedas de nuevo, ¿no es cierto?, frente a un poder que se va a tornar siempre absoluto, que va a ser el Estado. ¿Quién te va a proteger del Estado? Este Estado absoluto. Nadie te puede proteger del Estado absoluto. Entonces tú quedas desarraigado de eso. Y también te desarraiga, ¿no es cierto?, de lo que es tu pasado. Y el desarraigarte de tu pasado te desarraiga de la sociedad, de tu futuro. Y de hecho, ese entonces, desarraigo justifica. ¿Cachai? Después de la revolución, que está guacho de pasado y está guacho de instituciones que lo protejan y se encuentra solo de nuevo, ¿no es cierto?, frente a la nada. Frente a esta nada. De hecho, Zapallo, ese desarraigo justifica la intervención del Estado, porque como hay un vacío. Exactamente. El Estado llega con su no sé, bajando del cielo, así, me imagino como, no sé, por un... razón va a decir, ya, esta cuestión ya no existe porque son malas, y porque son malas porque sí, porque pertenecen al viejo régimen. Entonces hay que destruirla, y como tú como que te quedaste guacho, ahora desde la razón te vamos a construir nuevas instituciones. Instituciones que tienen ciertas funciones, ¿cachai?, que se van a construir desde el Estado. Pero me quiere estar hablando, si antes funcionaban ya, pero funcionaba mal. ¿Por qué? Porque sí. Y es como, no sé, una esquizofrenia. Comienza, ¿no es cierto?, con esta esquizofrenia. La esquizofrenia, ¿no es cierto?, se va a transmitir después, que años después se va a armar lo que es el terror y se va a empezar a ayudar a gente, porque sí, van a terminar una tremenda crisis, ¿no es cierto?, social, van a terminar, ¿no es cierto?, con un genocidio, la vende, van a terminar, ¿no es cierto?, después con una guerra interna, donde se va a asumir, ¿no es cierto?, un tirano que va a concentrar todo el poder del Estado. Nuevamente, si estaban combatiendo contra la concentración del poder borbónico, que era la concentración absoluta, ¿no es cierto?, del poder del rey en el Estado, que el Estado soy yo, que decía el rey francés, ¿no es cierto?, van a terminar con eso mismo. Pero ahora el Estado no va a ser el rey, sino el Estado, ¿no es cierto?, va a ser el tirano. Va a ser la persona, ¿no es cierto?, que no tiene, que no tiene el derecho al poder, va a tomar el poder, que va a ser en este caso, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa, Napoleón. ¿Y qué va a suceder con Napoleón, ¿no es cierto? Ya, está el Código Civil, Napoleónico, etcétera, etcétera, pero va a terminar, ¿no es cierto?, una guerra casi mundial para tratar de restaurar lo que había antes. Y esa guerra, aunque se gana, ¿no es cierto?, las ideas quedan ahí. Y esas ideas se van a extender, ¿no es cierto?, desde Francia al resto de Europa. Y después de Europa, ¿no es cierto?, hasta el resto del mundo. Continúa leyendo. Nadie se siente hoy vinculado a un gremio, a una universidad, a un pueblo o a una región, de forma tal que, aunque perciba sus defectos, los vea como algo propio, criticable solo desde dentro. Inversamente, la disolución de las sociedades intermedias, naturales e históricas, ha engendrado en el Estado dos características que son también generales y casi necesarias. Dos puntos. Su carácter absolutista y su falta de estabilidad. Mella, fue más que de Mella, que nunca reconoció trabas ambientales y oportunistas para la verdad y la consecuencia lógica, lanzó contra un régimen que se preciaba de creador de la libertad el dictado del tiránico y absolutista, precisamente el mismo que se empleaba para designar el tradicionalismo político. Y lo que es muy grave... Hay varios que analizan, ¿cierto? Que el texto dice, ¿cierto?, que esto ha generado, ¿no es cierto?, dos características que son también generales y casi necesarias, ¿no es cierto?, el carácter absolutista, que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto?, del Estado, que el Estado, ¿no es cierto?, van a ser como algo que supuestamente va a traer libertad al vasallo, ¿no es cierto?, pero se termina convirtiendo en algo absoluto, y su falta de estabilidad, y eso es importante, porque el Estado, ¿no es cierto?, este sistema va a ser tan inestable que va a crear otras respuestas que van a ser, ¿no es cierto?, tan nefastas para la humanidad como lo fue la propia propuesta del liberalismo. Esta inestabilidad, ¿no es cierto?, del Estado va a traer, ¿no es cierto?, consigo el socialismo, que ya lo describimos anteriormente, va a traer consigo el comunismo, va a traer consigo el fascismo, ¿no es cierto?, el nacionalsocialismo y todas las expresiones, ¿no es cierto?, de el Estado como Dios absoluto de la realidad. Porque la realidad también tenemos que partir con esto, ¿no es cierto?, que la va a construir el Estado. El Estado va a ser el constructor de la realidad. Y no al revés, no es la sociedad, no es la verdad la que construye la realidad, sino va a ser el Estado. Vamos a la sociedad fascista, ¿no es cierto? ¿Cómo se construye la realidad de la sociedad fascista, ¿no es cierto? Desde una acción del Estado hacia las capas medias y hacia las capas bajas.
Esta cuestión, ¿no es cierto?, de que el Estado se impone la verdad. Y esta verdad, ¿no es cierto?, va a ser lo que dicta, ¿no es cierto?, el tirano. Y el tirano, ¿no es cierto?, va a dictar, por ejemplo, que hay seres inferiores, por ejemplo. Que hay razas inferiores, en el caso del nacionalsocialismo. Lo mismo el comunismo, ¿no es cierto?, que va a decir, ¿no es cierto?, que hay una lucha interna, ¿no es cierto?, que entre clases sociales. Y esa va a ser la verdad. Y a través de esa verdad, ¿no es cierto?, construida del Estado, que tiene origen en esto, que tiene su génesis en este problema, va a ser, ¿no es cierto?, que la sociedad misma va a ir analizando, ¿no es cierto?, la realidad. ¿Y qué tenemos, ¿no es cierto?, ciento y tantos años después? Tenemos, ¿no es cierto?, una sociología, una antropología, que analiza, ¿no es cierto?, a través de esta misma dinámica, lo que es la realidad. Y tenemos, ¿no es cierto?, el discurso de género, por ejemplo. El discurso de género, ¿no es cierto?, que va a intentar entrar desde el Estado para imponerse en verdad. Claro. ¿Cómo tendió a entrar el discurso de clase? El discurso de clase hizo lo mismo. El discurso de clase entró desde el Estado para imponerse en verdad. O entrar, por ejemplo, el discurso de libre mercado también. Y todos estos productos modernos que van a tomar, ¿no es cierto?, van a tomar el Estado para reproducir verdades en la sociedad, en las capas menores, ¿no es cierto?, de la sociedad. Ya sigamos. Claro, básicamente después de la Revolución Liberal son habido empeoramiento con más revoluciones, y cada una de estas revoluciones ha quitado algo importante al ser humano. Y cada revolución es una respuesta a la revolución anterior. Y es una degeneración, una respuesta más degenerada de la anterior. Claro. Intentando resolver los problemas que había generado la Revolución Liberal Francesa, pero... Y los termina acrecentando. Claro. Sigo leyendo. Y lo que es más grave para aquel régimen, apoyándose en razones irrevertibles. Entre comillas, si hay un poder, dice Mella, que asume toda la soberanía... Si los derechos de los ciudadanos están a merced de su voluntad, si basta que él estima que una situación es grave para que pueda suspender las garantías legales de los ciudadanos, ¿qué cosa es esto, variando los nombres, más que un bárbaro absolutismo? Donde no existen autonomías ni contrapoderes en el seno de la sociedad, sino que todo depende del Estado, no puede esperarse más que la tiranía, solapada o violenta, pero tiranía siempre. Es por eso que la democracia sí es un cuento, porque la democracia liberal, ¿no es cierto?, nace en este seno del Estado constructor de verdad. Si el Estado construye la verdad, que la democracia, que nuestra participación en 50+1, etcétera, 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 va a ser suficiente para la conducción de una sociedad, esto no es nada más, ¿no es cierto?, que una mascarilla para la solapada tiranía, ¿no es cierto?, que va a ser el Estado mismo. Claro. ¿Cierto? El voto es un placebo. La dictadura, por ejemplo, la dictadura de la mayoría, porque vale más el 50+1, ¿no es cierto?, y ese 49% que queda, ¿no es cierto?, solamente, someterse al arbitrio temporal, ¿no es cierto?, de una mayoría que puede ser, ¿no es cierto?, fácilmente adoctrinada, ¿no es cierto?, por la verdad del Estado. Si digamos, ¿no es cierto?, que como dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, que el Estado va a ser quien va a construir la verdad de este sistema. Claro. Y hay otra cosa también que es grave, que desde el liberalismo se plantea la separación de los poderes, en ejecutivo, legislativo y judicial, pero esa separación es falsa, es una entelequia, porque el poder de todas formas está reunido en el Estado. Hasta el día de hoy siguen citando eso como si fuese una verdad. Siendo que la contraparte, la contramedida, el contrapoder está en los cuerpos intermedios, y en muchos poderes más, pero ya destruirlo ya te libera, te despeja el terreno para que tú puedas hacer lo que quieras, desde una forma absolutista. De hecho, claro. En clave moderna, la contraparte fáctica es la sociedad civil. Sí. Ojo, ahí que hay que mencionar, ¿no es cierto?, que estamos hablando en contra del Estado moderno, de esta construcción artificiosa de supuestamente la diosa razón, y no, ¿no es cierto?, del Estado como organización política, ¿no es cierto?, de la nación, que es la concepción tradicional que se venía dando, ¿no es cierto?, desde la Edad Media. Claro. Para dar, ¿no es cierto?, ese contrapunto. Para que no se entienda que esto, ¿no es cierto?, es un alegato infundado en contra meramente, ¿no es cierto?, de la organización política de la nación, que se vendría siendo el Estado. Lo que estamos buscando nosotros es lo que sería el Estado legítimo. Claro, el Estado claramente. El derecho natural y divino. Uh-huh. El Estado como organización última en torno a lo que es el bien común. Claro. Entonces...
claramente este Estado moderno no busca el bien común, sino busca en esta construcción de su verdad, ¿no es cierto?, a través del mismo. Él crea el bien común. Si dice el Estado, ¿no es cierto?, a través de la posibilitación de su ley, que el bien común para todos nosotros, ¿no es cierto?, es cortarnos el pene, esa es la verdad del Estado. Pero no es el bien común. Es el bien común, ¿no es cierto?, construido desde él, desde su visión de verdad. Pero no es el bien común para la gente. Claro. Y la legitimidad es la propia lógica del sistema. Así es. La ley es legítima por el hecho de ser ley. Esta decisión es legítima porque fue votada democráticamente. Y así, ni siquiera en su propio contenido. No es una legitimidad dentro de lo que es la cosa en sí, la ley, el Estado, la decisión, el organismo, la institución. Es por su forma. Así es. Continúa. Un mecanismo estatal difuso y meramente legal ha creado, al suprimir las responsabilidades concretas y las efectivas contenciones, un poder realmente ilimitado. El trámite legal y dialéctico de las democracias a los socialismos es históricamente posterior a Mella, pero está previsto por él. La falta de estabilidad, que es un hecho empírico en los regímenes de suelo revolucionario, se deriva también de la falta de unas instituciones sociales, tradicionales en su obrar y vinculadas a un fin natural. Ellas eran, en la sociedad, como las raíces sobre los terrenos, a los que deparan contención y arraigo. Un régimen que en aquellas condiciones solo podría evolucionar lentamente queda, al ser reasumido todo poder y todo institucionalismo, en un Estado unitariamente estructurado, a merced de cualquier eventualidad o movimiento de opinión. Pero de todos estos males, el más trágico y urgente, por ser el que afecta a la vida misma en un sentido inmediato, es el de las relaciones laborales entre los ciudadanos, llamada por antonomasia problema social. En un régimen que no reconoció a los débiles el derecho eficaz de asociación para su defensa al no sancionar la función gremial, en que no existía tampoco la propiedad común que aseguraba un mínimo vital para los desheredados, en el que el Estado conocía solo la exterioridad jurídica de los contratos, tenía que quedar el débil necesariamente a merced del poderoso. No es preciso entrar a describir el siglo del capitalismo, la época de Mella, en que al lado del lujo y del despreocupado vivir de la burguesía, se iniciaba el más desesperado pauperismo, aquel que para nada es solitario de su medio, ni siente el menor apego a su trabajo. Solidario. Para nada, claro, lo leo. Aquel que para nada es solidario en su medio, ni siente el menor apego a su trabajo. Desarraigo total. Desarraigo total. Ya está vislumbrando lo que es la atomización social. Claro, aquí ya se está leyendo el socialismo. La destrucción del tejido social. Claro, entonces ya, como había quedado, se destruyen los cuerpos intermedios, que eran en el fondo el soporte, el sostén de la sociedad, especialmente de los más necesitados. Como ya no existía eso, iba a surgir un grito por esta gente, pero iba a venir desde la misma lógica, como la lógica laica, racionalista, antropocéntrica, socialista. ¿Caballo? ¿Comentario? Ahí está. Sigo. Esta realidad lleva pronto a conflictos inaplazables, a situaciones límite, tales como el paro obrero y el odio de clases que anuncia la revolución. Surge entonces la necesidad de imponer un orden, una dirección a la sociedad misma. De la autonomía individual y de la función meramente jurídica del Estado, no se había derivado la libertad y el progreso, sino la esclavitud y la guerra. Esto hace preciso que en el seno de las relaciones sociales vuelva a surgir una estructura, un principio interno de orden y de contención. De aquí se origina la preocupación social típica de nuestro tiempo. Sigo. Sí, está clarito. Todas las soluciones del problema social pueden reducirse a dos posiciones generales, dos puntos. Una consiste en que el Estado, previamente erigido en institución única, repase los límites meramente negativos y jurídicos a que, por las exigencias teóricas del propio liberalismo, se hallaba reducido y se convierta en administrador de la riqueza nacional y en reglamentador de las relaciones económico-sociales.
Esta es la solución propugnada por el socialismo y también por aquellos sistemas que, bajo el nombre genérico de política social, representan un socialismo tendente y libre de violencias. La otra solución, aunque se la presente a menudo como una especie de término medio entre el individualismo y el socialismo, o es, en cuanto a lo social, mucho más radical que esta, consiste no en que el Estado ejerza una tutela sobre la sociedad para imponerle una estructura coherente y duradera, sino en la restauración de la propia sociedad con sus órganos naturales y su propia vitalidad interior. Ahí estamos hablando de la respuesta tradicional. No en que lo social se convierta en una función más del poder político, sino que sea una realidad más amplia de finalidades y órganos varios que contenga en sí y requiera en un aspecto a la autoridad civil. Esta tesis, que se ha llamado corporativa y orgánica, o sea, se refiere a corporativa de corpus, que ve la sociedad como un cuerpo que se articula. Aquí a veces, desde el discurso libertario, corporativismo habla de que el Estado dirija la economía. Aquí estamos hablando de otra cosa. Es el corporativismo de Estado, el corporativismo positivo, que es la organización económica, social, política de un régimen fascista, que es un corporativismo desde arriba hacia abajo, desde esta lógica positivista de que la ley hace, el Estado crea, el Estado organiza. En cambio, un corporativismo desde las bases sería como la función orgánica, un cuerpo humano. No sé, cada órgano tiene su propia función, tiene su propia simbiosis con su otra parte que genera un todo que apunta, por ejemplo, en el caso de un cuerpo, a un ser vivo, a mantener la vida en este ser vivo. Bueno, tú en ese aspecto también puedes dar una mejor explicación en esos temas que yo. Claro, si es que la concepción de sociedad como cuerpo es muy antigua, se puede ver en los textos de Platón, por ejemplo, en la República. También se habla de eso en la Biblia y se habla también en la Edad Media. El tema está en que cuando se habla de clases, por ejemplo, lo que compone al final el cuerpo se refiere a lo que es la naturaleza del ser humano. Así que nosotros, claro, no sé, voy a decir algunas cosas simples. El ser humano tiene una capacidad intelectual, por ejemplo. Requiere para vivir defensa, ¿cierto? También para poder obtener cosas requiere un impulso, no sé, económico, ¿cierto? Requiere también cariño, ¿cierto? Requiere afecto. Requiere también dirección, etcétera. Todas estas características que son humanas también se reflejan en la polis, en la ciudad, o en la región, en la comunidad, porque están hechos de ser humano. Y como está hecho de ser humano, para que se realicen estas necesidades y estas características que tienen, nos organizamos de forma natural. Y es así como surgen las clases. No son clases económicas, no es por dinero, es por rol. Por ejemplo, lo que sería, por ejemplo, el rol defensivo lo cumplirían las milicias y el ejército. Los roles intelectuales lo cumplirían los colegios, las universidades, los institutos, que son agrupaciones. Cuando hablamos de, no sé, por el impulso económico, podríamos hablar de corporaciones, de gremios, suma y sigue. Y cuando hablamos del afecto, hablamos, por supuesto, de la familia. Familia. Por supuesto. Entonces, básicamente es eso. Lo que está proponiendo acá, lo que se menciona es no armar cosas desde el Estado, sino que desde el cuidado y la base familiar, que surjan los cuerpos intermedios necesarios para que el ser humano pueda ser ser humano. O sea, el ser humano siempre va a ser ser humano si es que está dentro de un arraigo dentro de su comunidad. Claro. De lo que sería el tejido social. El tejido social. Entonces, cuidando estas organizaciones que son naturales, desarrollándola, protegiéndola a nivel legal y reconociéndola desde el Estado, podremos salir adelante. Siempre y cuando se respete la ley natural y divina. Eso en pocas palabras. ¿Zapallo, algún comentario? ¿Se escucha? Ahí sí, sí. Sí, se escucha súper bien ahí. Ya, que me había caído brígido.
Nada, que es, está todo más o menos claro. Solamente enmarcar, ¿no es cierto?, que la sociedad, ¿no es cierto?, para perpetuarse en sí misma, ¿no es cierto?, tiene un derecho natural, ¿no es cierto?, que es a suplir sus necesidades. Y para suplir esas necesidades, ¿no es cierto?, necesita la sociedad misma, ¿no es cierto?, crear estos cuerpos naturales. Si se le niega a la sociedad crear estas instituciones naturales, estas instituciones sociales naturales, ¿no es cierto?, quedan, ¿no es cierto?, hermanos al arbitrio solamente el Estado. Y el Estado no es capaz, ¿no es cierto?, de procurar, ¿no es cierto?, la supervisión o de la misma sociedad, sino que el Estado lo que hace, ¿no es cierto?, es perpetuarse a sí mismo, no a la sociedad. Y es por eso que el Estado fracasa. No así, ¿no es cierto?, las instituciones sociales cuando son naturales. Cuando estas instituciones sociales, ¿no es cierto?, que nacen desde abajo hacia arriba, intentan, ¿no es cierto?, hacer que la sociedad misma se perpetúe en el tiempo. Es que la sociedad misma, ¿no es cierto?, logra, ¿no es cierto?, avanzar. No al contrario, no es que el Estado, ¿no es cierto?, tenga que perpetuar la sociedad, sino que el Estado perpetúa el mismo Estado. Eso es lo que quería, ese es el punto que quería hacer Salvo. Y que lo menciona Vázquez de Mella bien claro, ¿no es cierto?, en sus obras. O sea, que la finalidad del sistema es el mismo sistema. Claro, la finalidad del sistema es el mismo sistema. O sea, la finalidad del Estado es el mismo Estado, no la finalidad del Estado es la sociedad. Claro. La finalidad de la sociedad, ¿no es cierto?, es la misma sociedad. Los mismos cuerpos intermedios, la finalidad de la sociedad, ¿no es cierto?, de perpetuarse y de colonizar ese futuro, ¿no es cierto?, a través del pasado. Claro. Sigo leyendo. Bueno, esta tesis, que se ha llamado corporativa y orgánica, la que estábamos describiendo hace poco, encontró en Mella el expositor y fundamentador, a mi juicio, más profundo y coherente. Él vio toda su inmensa amplitud y se negó a darles esas denominaciones por estimar que rebasa con mucho por lo por ella significado. Seguramente el propio nombre de socialismo le hubiera convenido con toda propiedad de no haberlo ilógicamente usurpado una teoría que, por el contrario, representa el estatismo absoluto, es decir, la completa absorción de la sociedad por el Estado, de la estructura social por la política. Por eso improvisó Mella para esta concepción el nombre de sociedalismo, de sociedad. Ella es el hilo conductor de todo su pensamiento, riquísimo en facetas y matices, y también el mensaje de Mella para nuestra época. Esto es lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto?, de que él va a haber, ¿no es cierto?, en la palabra socialismo una contradicción. Porque lo mismo que comentaba anteriormente, ¿no es cierto?, que el Estado no puede perpetuar la sociedad, ¿no es cierto?, sino perpetuar el mismo Estado, ¿no es cierto?, a través de este estatismo absoluto que es el socialismo en sí. No va a perpetuar la sociedad. Entonces es una contradicción. Entonces, ¿qué va a decir Vázquez de Mella? Para superar esta contradicción, ¿no es cierto?, voy yo a promulgar, ¿no es cierto?, lo que es el socialismo, que es totalmente lo contrario. Es totalmente lo contrario en decir, ¿no es cierto?, de que la sociedad sea perpetuada desde abajo, no desde arriba. Naturalmente, ¿no es cierto? Que es la doctrina básicamente que venimos diciendo, ¿no es cierto?, hace tiempo, que es la doctrina tradicionalista. Claro. ¿Beregón, algún comentario? No. O sea, que básicamente es eso, de que la lógica del socialismo es, dado que el individuo, ya porque estamos hablando de individuo, quedó huérfano al estar desarraigado de su comunidad, pide al Estado que ya algo que ya existe, que ya está ahí, que crea la sociedad, se haga cargo de lo que los cuerpos intermedios, que inexistentes o infértiles, o sea, no sé cómo decirlo, cuerpos intermedios ya prácticamente deslegitimados, dado a este desarraigo, saca cargo el Estado, básicamente. Claro. Entonces, al fin y al cabo, es seguir agravando el mismo problema, darle más poder a este mismo ente que desarraigó, con la misma lógica en la cual se destruyó el tejido social. Darle más poder al ente que destruyó, ¿no es cierto? Profundizar el problema. El que creó el problema, darle más poder al que creó el problema. Ese es el punto. Claro. Bueno, y ahora abordaremos lo que sería el concepto de soberanía social que fue propuesto por Vázquez de Mella. Claro, que sería socialismo en sí, el concepto de soberanía social.
El fundamento primero de este que Mella llama socialismo, Vázquez de Mella llama socialismo, es una concepción del hombre en la que se adelanta un cuarto de siglo a las actuales teorías personalistas, hostiles al individualismo que desde Max Scheler y Verdiev se extienden hasta Brunner y Monnier. El concepto de individuo, dice Mella, que tanto se repite y que sirve de centro a todo un sistema, si bien se mira, no es otra cosa más que un concepto puramente abstracto. Cada hombre es, en cierto modo, una condensación de la historia de su vida, y si, por un proceso de abstracción, se prescindiera de la evolución de su pasado vivido y de la tradición humana en que se haya inserto, esto es, de su tiempo real, personal y transpersonal, no quedaría más que un inimaginable haz de potencias inactuadas, algo meramente potencial, exento de toda determinación. El hombre no es captable ni en su individualidad teórica, ni tampoco en su ser social, como pretende la sociología de corte universalista, porque ambos son aspectos abstractos de una y única realidad. Pero sea de la cuestión metafísica lo que fuere, lo cierto es que la experiencia no nos ofrece desde luego más que solo hombre. El hombre concreto, de carne y hueso, con sus peculiaridades individuales y sus tendencias sociales, que es el dato empírico de que habremos de partir. Máxime, teniendo en cuenta que la política como algo práctico, el arte de dirigir la nave del Estado, ha de seguir al supuesto, según el adagio escolástico Actionem sum suppositorum, en este caso a la persona concreta. He aquí el absurdo de fundamentar una teoría política en una concepción abstracta del individuo que exige desembarazarle de todas las instituciones naturales que encuadran y completan su ser y su obrar, y que sea representado en la gobernación del Estado de un modo individual, según el principio de sufragio inorgánico. Porque, como dice Mella, en un golpe de evidencia, entre comillas, el verdadero individuo, en lo que tiene de más singular, que sería el carácter nativo, no es representable por nadie más que por él mismo. Cierre comillas. Aquí voy a hacer un... O sea, dale. No es que esa abstracción de las mayorías, las decisiones de las mayorías, al fin y al cabo usted está diciendo que la persona es una cosa tan compleja, es tan compleja que no puede ser cuantificable en temas de propósito, de decisión, de carácter. O sea, lo que se termina haciendo con esta cuantificación de esta lógica democrática, una cosa completamente, ¿cómo decirlo?, ciega, es caricaturizar, hacer meme a cada persona a través de estas lógicas de mayoría. No sé qué podrías complementar al respecto. Lo que intentará probablemente describir en el futuro en el texto es que el ser humano se puede conocer a través de los hechos, del ser carne y hueso que forma organizaciones, que socializa, porque es por su naturaleza es un ser social. Por lo tanto, si nosotros imaginamos así como un concepto del individuo y le damos voz a través del voto, no lo vamos a poder escuchar en su completitud, completamente, porque estamos atajando solo un papel, una línea que él hace. Una caricatura. Si es que nosotros vemos la sociedad como es en realidad, a través de la familia, a través de los cuerpos intermedios, si nosotros escuchamos a esas organizaciones que están en la misma realidad y conocen sus problemas mejor que nadie, es mucho mejor, incomparablemente mejor que atender a una raya en un papelito. Eso. O sea, el papel aguanta todo. El tema es que si se condice con la realidad, ese es otro tema. ¿Zapallo, algún comentario? No, que está todo más o menos claro, solamente recalcar, ¿no es cierto?, de que el individuo, como le gusta decir, ¿no es cierto?, los liberales, ¿no es cierto?, no se puede desarraigar de lo que es su obra social. Su pasado, ¿no es cierto?, su pasado inmediato, su pasado mediato, su pasado, ¿cachai?, que, bien, no sé, su historia en sí. No es que nazca un individuo, ¿no es cierto?, que es plenipotenciario de muchas cosas, sino que es un individuo, ¿no es cierto?, que se
que nace ya en una sociedad. Entonces, esa fantasía casi infantil, ¿no es cierto?, que dicen muchos anarco-liberales, por ejemplo, anarco-libertarios, por ejemplo, de que si yo me voy al cerro, ¿no es cierto?, voy a ser un individuo plenamente libre, viviendo casi en la naturaleza. Eso es falso. Eso es falso porque tú ya tienes un pasado. Tú ya tienes un lenguaje, por ejemplo. Tú ya tienes un conocimiento previo que te dio la sociedad. Tú ya sabes hacer fuego, por ejemplo, que si fueras un individuo puramente como lo trata de concebir, ¿no es cierto?, las teorías libertarias, no tendrías todo ese conocimiento. Por tanto, ¿no es cierto?, esta concepción del individuo es totalmente falsa. No resiste análisis alguno. Continúa. Este error brota de otro más amplio, nacido del seno mismo del racionalismo moderno, que consiste en concebir a la sociedad en general como algo puramente racional, producto de la convención humana y no de la naturaleza. Para el liberalismo rusoniano, el hombre, naturalmente libre y bueno, accede a vivir en sociedad por un voluntario pacto con sus semejantes. La sociedad, por su misma artificiosidad, coarta la libertad del hombre y le hace perder su espontánea inocencia. La solución radicará en destruir las estructuras irracionales que la sociedad ha creado en su espontánea evolución a través de los tiempos y en edificar una nueva sociedad racional que no prenda al hombre en sus mallas ni coaccione su primitiva libertad. Para ya, la concepción... Acá está todo concentrado, ¿no es cierto? Está todo listo. Lo que es el pensamiento moderno, ¿no es cierto? Lo que es el pensamiento liberal. Y que parte, ¿no es cierto?, de la tesis de Rousseau. Dice, ¿no es cierto?, que las instituciones creadas naturalmente son un mal para el ser humano. Entonces, si esas instituciones se convierten al ser humano en malo, esas instituciones que son que tienen un pasado oscuro, que son oscurantistas, que son es todo lo malo reflejado, ¿no es cierto?, en la institución, como normalmente o como naturalmente se tiende a relacionar el hombre, vamos a crear, ¿no es cierto?, desde el Estado en este caso. Nuevo modo, ¿no es cierto?, con que el ser humano se conviva con otros seres humanos. En base, ¿no es cierto?, a lo que se va a llamar después el liberalismo y el contrato social. Que, ¿no es cierto?, que los hombres se ponen de acuerdo entre todos, ¿no es cierto?, como en esta utopía maravillosa, ¿no es cierto?, que es el liberalismo, que los hombres, ¿no es cierto?, se ponen, ¿no es cierto?, en contacto con todos ellos y hacen un contrato, que todos dicen, sí, vamos a manifestarnos, ¿no es cierto?, socialmente de tal manera, cosa que es una total estupidez. Es una total estupidez porque eso no nace de ningún contrato, nace naturalmente. Tú te relacionas naturalmente con otra persona sin necesidad de contrato. Y esa lógica de contrato ha permeado tanto, ¿no es cierto?, esta sociedad, esta lógica de contrato social, ¿no es cierto?, que la misma constitución se ve como un contrato social. ¿Cómo vamos a explicitar o positivizar, ¿no es cierto?, ese contrato social? A través de la constitución política. Y es por eso que los estados, ¿no es cierto?, para su vida social necesitan una constitución política. Antiguamente, ¿no es cierto?, en el antiguo régimen no había constitución política. Porque necesitaba explicitar o positivizar la relación social. Porque era natural. Estaba, era natural, se daba. Ahora, ¿no es cierto?, desembarazando la sociedad de ese antiguo oscurantismo, necesita, ¿no es cierto?, la sociedad en su nueva racionalidad, ¿no es cierto?, con este espíritu iluminado, ¿no es cierto?, por la razón, necesita, ¿no es cierto?, hacer contrato. Entonces necesitamos una constitución, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿no es cierto?, relacionarnos de tal manera. Y la esquizofrenia ha sido tanta, ¿no es cierto?, que incluso en la antigua constitución que se había plantado, ¿no es cierto?, plebiscito el 4 de septiembre, había cuestiones tan radicales y tan absolutamente absurdas que querían ver, ¿no es cierto?, que querían, ¿no es cierto?, dirigir a la sociedad, incluso en lo que comía, con esta cuestión de la soberanía alimentaria. Incluso lo que pensaba con esta cuestión, ¿cachai?, del transhumanismo y el pensamiento, ¿no es cierto?, feminista, ¿no es cierto?, de tercera ola. Ese es el reflejo, ¿no es cierto?, de todas estas ideas iluminadas, de todas estas ideas, ¿no es cierto?, que tienen su origen, ¿no es cierto?, en el pensamiento rusuliano. De tratar de dirigir la sociedad. Porque la sociedad normalmente, o la sociedad, ¿no es cierto?, naturalmente, genera desigualdades. Y esas desigualdades e injusticias, ¿no es cierto?, a través de la razón, nosotros podemos, ¿no es cierto?, solventarlas, ¿no es cierto?, a través de esta cuestión de la voluntad general del hombre, a través de este contrato. Y por eso, ¿no es cierto?, se crea la democracia directa, o la soberanía popular, ¿no es cierto?, la democracia participativa, que es a través, ¿no es cierto?, de esta misma voluntad, este contrato social, que todos nos ponemos de acuerdo de cómo funciona la sociedad. Vamos a sacar, ¿no es cierto?, limpio todas las necesidades que debemos solventar para colonizar el futuro, para perpetuarnos, ¿no es cierto?, como sociedad, como especie.
cosa que es absurdo. Claro. Continúo. Para la concepción socialista de la vida, en cambio, el hombre es un producto de la sociedad, entidad cuya estructura y leyes de evolución son penetrables científicamente. Una y otra teoría viene en la sociedad, aditiva y unitariamente considerada, una instancia superior de formación racional. Estamos hablando ya de dos formas ahí, de verla. Siempre es ver la sociedad de forma racional, pues, omitiendo su historia en la práctica, omitiendo su naturaleza, encuadrándola en una, en un concepto. Entonces, vemos. Pero según Mella, la sociedad no es algo ajeno al hombre mismo, un pacto y una estructura que se le impone, ni tampoco una realidad superior que incluye en sí y determina al hombre. La sociedad se funda en la misma naturaleza del hombre, que es, por ella, entre comillas, un animal social, cierre comillas, eso es, aristotélico. En esta concepción de la sociabilidad como natural en el hombre, se halla implícita una amplísima teoría que fue ignorada por el racionalismo liberal y por el socialismo, que es su consecuencia lógica. Aunque la diferencia específica del hombre sea la racionalidad, su naturaleza abarca distintos estratos de ser, con sus correspondientes formas de conocer y querer. Existe en el hombre un conocimiento sensible, animal, de cosas individuales, con su correspondiente apetito sensible, que tiende a los objetos conocidos ya, pero sin penetrar en la razón de apetibilidad. Existe, en fin, un conocimiento intelectual o racional de esencias universales, que determina el querer libre o albedrío, y una tendencia de la naturaleza profunda del hombre, como es la sociabilidad, ha de incluir en sí todos esos estratos ónticos en que se cala el ser humano, o, lo que es lo mismo, en la construcción de la sociedad han de colaborar instinto, sensibilidad e inteligencia. Porque cualquier conocimiento o cualquier tendencia espontánea del hombre los incluye y penetra en apretada síntesis. De aquí que sociedades estructuradas en un lento y hasta cierto punto ciego proceso de adaptación, que incluyen en su génesis tanto instinto como razón, ofrecen generalmente condiciones de vida, estabilidad y aún de progreso superiores a las fundadas en convenciones o constituciones meramente racionales. Nada que decir, perfecto. Perfecto, en el sentido, ¿no es cierto?, que que el ser humano ha avanzado tanto en esta positivización, ¿no es cierto?, de lo que es los instrumentos de convivencia social, que son, la, entre comillas, ¿no es cierto?, las constituciones políticas, que vimos, ¿no es cierto?, en el pasado, esta propuesta, ¿no es cierto?, que era totalmente estúpida y totalmente irracional. Más claro ejemplo que eso no existe. Es más claro ejemplo, ¿no es cierto?, que tratar, ¿no es cierto?, de imponer desde la verdad del Estado, ¿no es cierto?, esta cuestión de la posmodernidad. Y con la posmodernidad, ¿no es cierto?, trae consigo la destrucción misma del ser humano, que va a ser, ¿no es cierto?, lo que es este deseo existe, ¿no es cierto?, de ya superar, si superamos a Dios en este caso, ¿no es cierto?, vamos a superar al ser humano. Porque el ser humano, ¿no es cierto?, nos está quedando corto en este sentido, ¿no es cierto?, de construcción. Y viene, ¿no es cierto?, que son y de bien de ello, ¿no es cierto?, las construcciones que son poshumanistas o transhumanistas. Básicamente eso, está clarísimo el párrafo. Claro, está clarísimo. Hay alguna fuente del conocimiento de lo que es el ser humano que está omitida, po. Solamente se deja la razón, pero el instinto está por fuera, la sensibilidad también, po. Y la historia, por supuesto, también, po. Entonces, en base a eso, se omiten muchas dimensiones del ser humano y se van creando artificios que al final de cuentas no satisfacen a nadie. Se utilizó igual la historia en mucho tiempo, ¿no es cierto? La historia de Simonónica, ¿no es cierto?, como artificio para construir, ¿no es cierto?, la realidad ser humana. Eso era. Desde, ¿no es cierto?, la historia liberal que de Simonónica, ¿no es cierto?, se trató de construir una especie de sustento a lo que fue, ¿no es cierto?, la república una siglo. Justificación. La justificación histórica de la república. La justificación histórica de la revolución. Que llevó, ¿no es cierto?, a perder lo que antiguamente éramos, nuestra figura histórica. Entonces, repitamos siempre el mismo ejemplo, quedamos guachos en nuestro pasado, y quedando guachos en nuestro pasado, ¿no es cierto?, somos presas de esto. Fuimos presas y somos presas actualmente de esto. Y ahora, ¿no es cierto?, con ese afán de superación cada vez más, ¿no es cierto?, vamos construyendo nuevos relatos, o se iban construyendo nuevos relatos hasta la caída de los relatos, por ejemplo, con el comunismo, o por ejemplo, ¿no es cierto?, con el fascismo, o con los totalitarismos del siglo XX.
que eran, ¿no es cierto?, unas construcciones, no sé, ideales, ¿no es cierto?, de lo que es una sociedad que no funciona, que nunca va a funcionar. Porque es una construcción racional del ser humano. Y el ser humano, ¿no es cierto?, en sí no puede racionalizar una sociedad perfecta. O sea, como utopía lo puede racionalizar. Pero una utopía nunca se va a cumplir. Porque esa utopía necesariamente va a estar alejada de lo que, enajenada de lo que es la naturaleza humana. Porque pero la naturaleza humana es mucho más compleja que una simple abstracción, una sintética. Claro. Racional. O sea, tú puedes soñar, ¿no es cierto?, una sociedad perfecta. Ahora, ¿cómo construir esa sociedad perfecta? Moya. Seba Moya. No se puede. Claro. Y por eso a mí me es que estas ideologías fracasan y fracasan y vuelven a fracasar, se implantan y vuelven a fracasar y siguen fracasando. Pero no se trabaja, ¿no es cierto?, desde el fracaso. Actualmente. Sonó como una canción eso. Actualmente, ¿no es cierto?, no se trabaja de este fracaso. No se toma el fracaso para decir, ¿no es cierto?, vamos a superar este fracaso, sino que se toma el fracaso, se trabaja sobre el fracaso y se propone otro fracaso. Esta cuestión que tiene del poshumanismo, el transhumanismo, es un fracaso mismo para la naturaleza humana. Porque va a llevar a la destrucción del ser humano, como así. Ahora, ¿no es cierto?, estamos enfrentándonos a la destrucción de la sexualidad humana, a través, ¿no es cierto?, de esta verdad construida del Estado, de las grandes esferas, ya que superaron el Estado mismo, porque el Estado liberal fue superado por una cuestión que está más allá de él. Entonces ya la verdad no se construye del Estado, el Estado, ¿no es cierto?, ahora sirve la verdad construida de un organismo superior, y desde este organismo superior, ¿no es cierto?, lo que hace es construir una nueva verdad para llevar, ¿no es cierto?, otro paso más allá, ¿no es cierto?, la revolución racionalista del ser humano. Para decir, ¿no es cierto?, que ya ser humano no basta, sino hay que ser otra cosa. Y van la superación del hombre. Claro, y vamos a llegar al punto en que vamos a tener que superar al hombre, bro. Si ya superamos todo, ya no nos sirve. La naturaleza misma del ser humano no sirve, bro. Y da rabia la wea. Ya, están dando la rabia. Tranquilo. Ya, seguimos leyendo. Ya. Durante el siglo pasado se realizó sobre las estructuras sociales de la mayor parte de los pueblos algo semejante a lo que representaría destruir la anómala distribución de campos y bosques por la regularidad geométrica de un jardín, sin pensar en la posibilidad de que sequías o lluvias torrenciales impidan en el intermedio su realización, o a lo que hubiera sido el ideal esperantista de acabar, en gracia a la unidad idiomática, con el caudal de sabiduría popular, sentido filosófico y posibilidad estética de las lenguas tradicionales. Y si en el modo natural de constituirse las sociedades están representados los varios estratos que penetra el ser del hombre con formas no racionales, instintivas, de adaptación y de arraigo, también, y como hemos visto, las distintas facultades del espíritu humano contribuyen a conformar, según el esquema platónico, las clases sociales y sus correspondientes instituciones. La naturaleza humana imprime, por otra parte, en la sociedad la individuación y la historicidad propia del hombre. No solo en los usos, costumbres y peculiaridades de gobierno pueden individualizarse en las sociedades civiles, de acuerdo con su medio y tradición, sino aún en la misma legislación positiva que, aunque deba interpretar para ser justa la única y eterna ley natural, puede concretarse en mil diferentes formas. Toda unidad local o histórica, afirma Mella, tiene derecho, aunque viva en una más amplia comunidad estatal, a mantener y cultivar su propia estructura político-social. Y ahí la lógica de los fueros. Por último, la unidad sustancial del hombre y la exigencia de la unidad final en sus obras están representadas en la sociedad por el deber político. Esta unificación ha sido doble en la evolución de los pueblos cristianos, la civil y la eclesiástica. Supuesto que el fin último del hombre, como dice Santo Tomás, no se alcanza por los solos medios naturales, es preciso, al lado del poder civil, otro que sea depositario y administrador de la gracia, debiendo convivir ambos poderes mediante una delimitación de campos y una cierta influencia indirecta. ¿Comentario? No, ninguno está claro. Tampoco por mi persona. Ya, entonces. ¿Puedes seguir leyendo a Beregón, porfa? Voy a tomar un poco de agua. Ya. La diferencia fundamental entre la teoría política nacida de la revolución y la que expone Mella es esta. Concibe aquella la soberanía política como una instancia superior racional. Abre paréntesis,
llámesela nación o estado, cierra paréntesis. Único principio unificador y estructurador del orden social y de la convivencia humana. Concibe la mella, en cambio, como cumplidora de un fin y con unas prerrogativas que le al lado de otros fines que y de al otras instituciones. Que al lado. Que al lado de otros fines y de otras instituciones, fuentes asimismo de poder y en su propia jurisdicción. Estos otros fines naturales plasmados en adecuadas y vigorosas instituciones son, justamente con el propio fin específico del Estado, la única fuente teórica y práctica de limitación del poder. La concepción teológica o finalista es la única que puede eliminar el problema de la limitación y aún del origen del poder sin recurrir a las ficciones metafísicas de la transmisión. ¿Algún comentario al respecto? Es que hasta el problema fundamental, ¿no es cierto?, que identifica Mella y lo que es la Revolución Francesa, él lo dice, ¿no es cierto? Considera aquella soberanía política como una instancia superior racional. Único principio fue unificador y estructurador del orden social o de la convivencia humana, que sería, ¿no es cierto?, el Estado-Nación, ¿no es cierto?, propuesto de lo que es la revolución en sí, lo que habíamos hablado anteriormente. En cambio, ¿no es cierto?, Meyer lo va a decir, ¿no es cierto?, como un fin cumplidor, ¿no es cierto?, con unas instituciones que se venían dando anteriormente, unas instituciones que son históricas. Fuente, ¿no es cierto?, del mismo poder, ¿no es cierto?, de su propia jurisdicción, o sea, que estas mismas instituciones que se van, ¿no es cierto?, dando de orden, que se van armando de orden natural, ¿no es cierto?, son fuente de su mismo poder, de su propia jurisdicción. En este caso, ¿no es cierto?, que sería el Estado, como, ¿no es cierto?, el estructurado, ¿no es cierto?, político de la nación, y también, ¿no es cierto?, como es lo eclesiástico, ¿no es cierto?, lo clerical, el principio religioso, que es, en práctica, ¿no es cierto?, como dice Mella, es el que va a limitar el poder del Estado. Y lo va a limitar, ¿no es cierto?, por una cuestión que va a ser trascendental, porque es una cuestión de trascendencia. El Estado, ¿no es cierto?, sin pensar en trascendencia, no puede limitarse a su poder. En cambio, ¿no es cierto?, en la concepción de Mella, ¿no es cierto?, el poder del Estado se limita, ¿no es cierto?, tanto de la sociedad civil, en este caso, como, ¿no es cierto?, de lo que es el orden religioso, que es lo trascendental. Está actualizando lo que es la doctrina de dos espadas, en este caso. Claro, lo está adaptando a lo que es un concepto ya, se podría decir que en parte, bueno, no sé si esto está adaptado netamente a lo que es lo que es España, o también lo está haciendo una adaptación en general a Occidente. En el caso de Mello lo está adaptando, ¿no es cierto?, lo que es el conflicto que se vivió en el siglo, fines del siglo XIX, principio del siglo XX en España. Él está haciendo esa lectura, donde está pugnando, que es un escenario particular. ¿Por qué un escenario particular? Porque España, si bien, ¿no es cierto?, fue asediada por la idea de la revolución, logró resistir activamente la revolución durante varios años. Y comenzó a permear, ¿no es cierto?, con la llegada de la Primera República, de la Segunda República, esta idea, ¿no es cierto?, liberal. Y, ¿no es cierto?, y lo que vamos a tener, ¿no es cierto?, en ese escenario político, alzamientos militares tanto regulares como irregulares, en el caso, ¿no es cierto?, de los carlistas, irregulares. Entonces, en ese sentido, en ese escenario político, está escribiendo Mella. Dale. No, ya. Queda clarito. Continúo. Estamos aquí ya. Y no puede interpretarse que con la reabsorción en el Estado se trata meramente de una distinta pero posible concepción del orden político-social. Porque si esas instituciones naturales, con el adecuado complemento de la libre actividad humana, y su existencia es el único freno real y práctico al despotismo estatal, en ella se halla, en cierto modo, incluido el hombre. Cuando todo... ¿Iban a decir algo? No. Es que está demasiado claro, ¿cachai?, el párrafo. Pero dale. Sí, dale. Continúo. Cuando todo depende del Estado, dice Mella, también quedan atacados los derechos individuales. Porque si para realizar el hombre sus fines necesita asociarse a sus semejantes, y este derecho lo regula o lo niega a veces el Estado, es claro que mata la independencia personal,
y no deja siquiera al hombre una fortaleza desde cuyas almenas pueda oponerse a las invasiones de su poder. Es una invasión total, básicamente. Claro, invasión tanto a nivel de individuo como a nivel, ¿no es cierto?, de orden social menor. O sea, por ejemplo, familia, cuerpo intermedio. Es tan aplastante la fuerza del Estado que va, ¿no es cierto?, tener desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que va a ser casi impalable, y que casi impalable, ¿no es cierto?, va a ser impalable y va a perjudicar tanto la libre asociación de las personas. El ejemplo, un ejemplo que se puede ver en lo que es la familia, de ser claro. Un sacramento que tiene que ver con una noción de trascendencia, también de la de tu descendencia, de aquí se pasa meramente un contrato. Claro. Mero contrato voluntario, con ciertos tipos, con ciertas reglas normativas. Y se materializa, se banaliza completamente. Y también, ¿no es cierto? Veamos en sentido de funciones, por ejemplo, cuando tú nombras el ejemplo de la familia. En la familia actualmente, ¿no es cierto?, ha perdido caleta de funciones, muchas funciones. Por ejemplo, la función protectora, la función claro. Educativa, la función religiosa. Y al momento, ¿no es cierto?, de perder la familia, esas funciones las toma el Estado. El Estado y ¿sí? la familia, ¿no es cierto?, va a tener que educar a los niños, sino que va a ser el Estado que tiene que educar a los niños. Y como vimos anteriormente, que es el Estado el que va a imponer la verdad, entonces el Estado va a imponer la verdad desde la educación. Ahora, por ejemplo, también lo que tú dijiste, así como la familia ya no cumple la función protectora, el Estado va a proteger a los niños. Claro. Ahí va cuando el papá le hace tantán en el popí al hijo porque se portó mal. Ahí demanda a esta cuestión de la defensoría de la niñez y el papá preso. Pero ahora no es una crítica liberal al Estado, mi presidente, mi potente, no sé, sí, a ver, la crítica liberal, ¿no es cierto? Quizá es el Estado, ¿no es cierto?, una cuestión, es una burla, porque ellos mismos fueron los que pusieron este Estado. O sea, es el Estado moderno, producto, ¿no es cierto?, de la esquizofrenia liberal. Es que la crítica liberal es como estúpida, mi individualidad, idiota. Claro. Como de esa lógica, po. Como la voluntad del individuo por sobre todas las cosas. No, aquí hay una cosa, un rol natural. Claro. Una razón de ser humana. Claro. Que está siendo destruida por esta lógica positiva, de positivismo. La lógica positiva, ¿no es cierto?, del Estado liberal, del Estado moderno. Cosa, ¿no es cierto?, que los liberales o libertarios van a negar. Porque si yo actualmente, ¿no es cierto?, como dice el discurso libertario o liberal, yo me pongo al Estado. El Estado no es parte, el Estado es parte de tu historia, es tu historia política. Tú armaste este Estado moderno. ¿Por qué ahora te quieres desarraigar de este Estado moderno? Si tú fuiste el que si tu posición política, tu política, la política liberal fue lo que creó esto. Hazte cargo de eso. Y en este afán revolucionario, ¿no es cierto?, al poner ojo o poner crítica hacia el Estado en esta fase de revolución permanente, no en el sentido trotskista, sino que siempre debe haber una revolución que van de los liberales van de revolución en revolución, de revolución en revolución. Bueno, es cierto que existe un problema con el Estado, entonces lo quieren revolucionar. Quieren perder el Estado. De hecho, la lógica de reducir el Estado. Aquí ya me voy a poner el traje, pero así un traje biónico de pollo gigante. Calma, con eso termino. El estirar y con estirar tanto el chicle liberal, ¿no es cierto?, ahora volverse en tendencia, ¿no es cierto?, de que el Estado ya no sirve, sino necesitamos, ¿no es cierto?, una estructura supraestatal, van a ellos mismos proponer, ¿no es cierto?, la eliminación del Estado. La superación del mismo Estado. Es que eso mismo que te estás diciendo, mira, ya dado el contexto a esta lógica de un individuo atomizado, desarraigado, un Estado cada vez más presente y el liberal diciendo, ya, el Estado tiene que estar menos presente, pero no se hace cargo de ese del desarraigo social, de la destrucción del tejido social, de la destrucción de la familia, de la destrucción de los cuerpos intermedios. Entonces, no, obviamente no va a funcionar. Ya, sigamos con el texto. Ya, yo había quedado en invasiones de su poder. Allá había quedado. Esta concepción político-social de Mella, que encuentra el origen de la sociedad en el mismo individuo personal considerado en su concreción y en su naturaleza,
tiene su fundamento en la más pura raíz del aristotelismo escolástico. Según esta teoría, esto es muy importante, todos los seres naturales y el hombre entre ellos están compuestos metafísicamente de potencia y acto. Claro. ¿Algo que añadir a eso? No, porque se entiende el párrafo. Sigue, que está completito el párrafo. Solo Dios es acto puro. Bueno, aquí lo explica. Los demás seres han de realizar sus potencias en la vida. Su ser es un ser en movimiento que consiste precisamente en el tránsito de la potencia al acto. Apetecer es pedir, necesitar, tender a algo a lo que por naturaleza se está ordenado. Y así como todas las cosas tienen una primera fraternidad en el ser, tienen después otras relaciones de convivencia que las hace mutuamente perfectibles. Ello determina unas naturales inclinaciones o tendencias en todos los seres, que se realizan de diverso modo según que se trate de seres inconscientes, conscientes o racionales. Pero el fundamento es general y se basa en la suprema ley de orden y armonía, idea que es piedra angular en el pensamiento de Vázquez de Mella, que eso también lo saca mucho del... El aristotelismo escolástico es el tomismo. Tomismo puro y duro. Tomismo puro y duro. O sea, es el sincretismo, el pensamiento clásico, esa conciliación que hay con que hace Santo Tomás de Aquino con pensamiento platónico y aristotélico, ese idealismo platónico del mundo de las ideas, con este realismo aterrizado de Aristóteles, de que la cosa en sí, que la materia también forma parte de la cosa, que es su expresión a través de lo que es la existencia, haciendo como una simbiosis con lo que es el pensamiento cristiano. Uh-huh. Eso. Y claramente, ¿no es cierto?, hacer acto y potencia, la potencia no puede estar en el mismo, ¿no es cierto? O sea, claro, la potencia no puede estar, ¿no es cierto?, en el mismo... O sea, el acto no puede estar en la misma potencia, o sea, el individuo no puede desarrollarse individualmente. No. Sino para desarrollar, ¿no es cierto?, para hacer potencia, ¿no es cierto?, para hacer acto de esta potencia, necesita, ¿no es cierto?, de otros seres, ¿no es cierto?, para desarrollarse. Causalidad. Claro, en este caso la causalidad, ¿no es cierto?, de lo que habla Santo Tomás de Aquino. Causa-efecto. Claro. Sigo y de leyendo. Ahí se llega racionalmente a la causa causada, que sería Dios. Claro, que sería acto puro, o sea, potencia pura, ¿no es cierto? Claro. Acto puro. Que es Dios, ¿no es cierto?, que no podemos conocer, ¿no es cierto?, lo que es Dios, por eso, ¿no es cierto?, Dios va a ser acto puro. No podemos conocer, ¿no es cierto?, sino a través de la revelación, ¿no es cierto?, de la palabra revelada. Solamente podemos y también por consecuencia lógica podemos saber de su existencia. Claro, por una cosa de ordenamiento lógico. Pero hasta cierto punto, ¿eh? Porque este es pasta de otra. Esta pasta la podríamos tocar en otro capítulo, así que ya sería ya un capítulo todo bueno. El acto puro que Dios nosotros solamente se puede conseguir naturalmente ciertas cosas, por ejemplo. La vida de la sociedad, ¿no es cierto? La familia ya eso es conocimiento, ¿no es cierto?, del acto puro de Dios. Pero no se puede conocer más allá de la revelación. O sea, hay cosas que nosotros podemos conocer de Dios, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la pura racionalidad. Claro. Pero también, ¿no es cierto?, hay cosas, ¿no es cierto?, que son reveladas por la fe. Por ejemplo, algo que se puede conocer por mera racionalidad es entender como naturaleza los impulsos de algo. No sé, el ser humano tiene un impulso por naturaleza, tiene ese impulso del deseo de conocer. Claro, o sea, se llama ley natural porque naturalmente tú puedes conocer esa ley, pero no matarás, etcétera. Porque naturalmente porque no matarás es malo, naturalmente tú puedes conocer, ¿no es cierto?, esa maldad, porque es ley natural. Pero ahora, ¿no es cierto?, para conocer la ley divina necesitas revelación de Dios. Claro. Es otra pasta, ¿no es cierto?, que podemos tomarla a futuro. No sé si Tolmin quiere complementar con algo antes de continuar. Sí, pero en el párrafo siguiente. Ah, ya, continúo entonces. Volví a tomar agua, nunca había tomado tanta agua en mi vida. Ya. En el hombre,
cuya característica específica consiste en ese acceso a una esfera superior de común inteligibilidad y comprensión que se llama racionalidad, es la sociedad o vida de relación, una tendencia básica, una condición necesaria. Y acá lo deja, esto es, acá deja explícito, ¿no es cierto?, que la vida social, ¿no es cierto?, es una condición necesaria para la vida misma, ¿no es cierto?, del individuo. Claro. Sí. O sea, para eso, tendencia básica, una condición necesaria. Claro, lo deja clarísimo, no, ya, no importa, sigamos. Esto es lo que se expresa al decir que es animal social o que es social por naturaleza. Las tendencias sociales corresponderán así, como hemos visto, a los grandes grupos de facultades del hombre. El impulso primario de la afectividad y la reproducción, vida familiar. O sea, entre paréntesis, vida familiar. El impulso de cooperación económica. Abre paréntesis, asociaciones laborales, cierra paréntesis. La tendencia a la colaboración intelectual, abre paréntesis, universidad en su sentido lato. Nato. Supongo que es nato, ¿no? No, lato. Lato. Cierra paréntesis. La necesidad de defensa, ejército. Y posteriormente, la necesidad de coordinación y dirección que engendra el poder político o Estado. O sea, la lógica de lo que es el Estado concebía desde la tradición. La sociedad como tal se forma de la interferente convivencia de estas formas de vida social y se realiza al filo del tiempo en un proceso histórico en el que intervienen instinto, sensibilidad y razón y se concreta en las unidades histórico-locales, pueblo o nación de diversa fisonomía. Por lo cual constituye una esencial alteración de la naturaleza de las cosas el concebir a la sociedad como una estructura unificada y superior, de constitución racional que establece o crea a las demás instituciones infrasoberanas. ¿Algo que añadir? Ahí está, no, todo. Yo voy a añadir algunas palabras. Lo que intenta hacer el Estado de todas estas características humanas es formar ministerios. Claro, ministerio de la familia, ministerio de defensa, y asignar ello al final y suplir los roles que debería tener los cuerpos intermedios. ¿Es eso? Es una expropiación de la función social del ser humano, porque probablemente considera que el ser humano no lo puede hacer bien. O sea, considera, ¿no es cierto?, que todas las instituciones que había construido el ser humano, ¿no es cierto?, eran horripilantes, porque sería volver, ¿no es cierto?, sobre ellas, ¿no es cierto?, y organizarlas desde la racionalidad del Estado. Claro. Casi parecemos libertarios hablando. ¿Sí o no? El libertarismo, ¿no es cierto?, aunque no lo crean, bebe de esto. Bebe mucho de esto. Y ya, no importa. ¿Para qué echarle más caca a los libertarios? Se le hemos echado caca en, claro, en muchos programas. Ellos tenían de nosotros, pero hay cosas que no tienen de nosotros, claramente, porque es la moral, por ejemplo, la condición de derecho divino, está omitido totalmente, porque ellos tienen una base racionalista, exclusivamente racionalista, sigue la misma lógica de lo que nosotros estamos criticando. Claro. El tema está en que ellos se arrepienten un poco del pasado suyo, de que sus antepasados son los liberales, se arrepienten, como que omiten eso históricamente, y dicen, bueno, en verdad el Estado está mal. Es la que hicimos anteriormente, la crítica del Estado. El claro. Estado está mal porque interfiere, porque me coarta. El Estado es un poder coactivo que vulnera mi voluntad individual, mi libertad individual. Es una crítica al Estado, ¿no es cierto?, desde el individuo, no desde esta conformación natural que es la sociedad. No desde la negación de la naturaleza del hombre como hombre. Claro. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que el Estado desarraiga, ¿no es cierto?, al hombre de la sociedad y lo transforma en individuo, y ellos hacen la crítica desde el individuo, o sea, hacen la crítica desde el producto de esta revolución. Entonces, por eso caen en este error. Como caen en el error lo mismo socialista, ¿no es cierto?, o caen en el error lo mismo fascista. Claro. El libertario ve vulnerada su individualidad a través de este Estado monstruoso que se está avecinando y agrandando cada vez más. El socialista reclama no la vulneración a la individualidad, todo lo contrario, reclama ese desarraigo, ese quedar huérfano
pidiendo más Estado. Claro. Pero ese quedar huérfano dado a la atomización anteriormente, a la individualización de la persona. Claro, de la revolución liberal. Claro. Y el fascista dice, ya cabrón, yo me hago cargo de esto desde el Estado. Sí, pues. No se preocupen, yo pongo, para el problema, ¿cachai? Yo pongo más Estado, propongo más Estado. Y no importa, y no me importa nada, vieja. Bro. No me importa nada, vieja. Seguimos leyendo. Ya. Llegamos así al concepto de soberanía social, que es piedra angular en el pensamiento de Mella y que, según él mismo la define, es, entre comillas, la jerarquía de personas colectivas, de poderes organizados, de clases, que suben desde la familia hasta la soberanía que llamo política concretada en el Estado, al que debe auxiliar, pero también contener. Cierre de comillas. La idea de soberanía social incluye, pues, la existencia de instituciones autónomas en la realización de sus fines naturales y la de conjunto jerarquizado que se opone como teóricamente intangible y como prácticamente poderoso a la soberanía política. Ambas soberanías, la social y la política, se incluyen armónicamente con fines naturales propios y complementarios dentro del concepto de orden. ¿Algo que añadir o sigo? Está haciendo una síntesis parecida a lo que hizo la síntesis de Santo Tomás, ¿no es cierto? Entre sí. Soberanía social, en este caso, entre soberanía social y soberanía política. Está como armonizando, ¿no es cierto?, la labor de la sociedad y el Estado. Claro. Que en título personal, ¿no es cierto?, es lo que debemos hacer nosotros ahora. Claro, sí, le voy a añadir después un comentario. ¿Alguien quiere comentar algo o sigo? Continúa. Está... Este conjunto armónico de instituciones naturales no supone, sin embargo, una concreción política propia de cada pueblo, región o nación, que aparezca respetable de un modo cuasi natural. Por esto, en el pensamiento de Mella, se añade a la idea de la soberanía social la de la soberanía tradicional. Entre comillas, así la monarquía, dice, tiene para nosotros el apoyo de una soberanía muy grande, muy poderosa, y que hoy no se quiere reconocer. La soberanía que llamaré tradicional, en virtud de la cual la serie de generaciones sucesivas tiene derecho por el vínculo espiritual que las liga y las enlaza interiormente, a que las generaciones siguientes no le rompan y no puedan, por un movimiento rebelde de un día, derribar el santuario y el alcázar que ellas levantaron y legar a las venideras montañas de escombros. Cierre comillas. Aquí radica el concepto dinámico de tradición sostenido por Vázquez de Mella. ¿Es este una anticipada aplicación a las colectividades históricas de la Durer-Reil, Bergsonianas y de todas las modernas teorías psicológicas de la corriente de la conciencia? No es posible señalar momentos ni hechos aislados en la vida de los hombres o de los pueblos, porque todos son producto de una sola evolución y se penetran y funden en una trama continua. Por ello, el régimen político de un pueblo debe brotar de esa evolución profunda e identificarse con ella y no ser convención momentánea de la razón especulativa desarraigada de la razón histórica. ¿Sigo? Sí, sigue porque está todo claro. Sí. Este institucionalismo orgánico, en fin, que coloca al Estado dentro de un orden de fines naturales, reaparece en el pensamiento actual como el único medio viable de limitar el poder del Estado y evitar su evolución, en cierto modo dialéctica, desde la democracia hasta el socialismo totalitario. Así, por ejemplo, dice Ronald Mastepetiol en su reciente obra El Estado Devant, creo que es delante de la persona y la sociedad. El poder del Estado puede ser limitado por medio de la institucionalización de diversos elementos de la sociedad civil con vistas a mantener su autonomía y su espontaneidad sobre la base de un poder nivelador. Este sistema tiende a asignar a los grupos naturales de la sociedad civil, erigida en comunidad orgánica, su propia autonomía y su propia garantía. Este modo es, a menudo, presentado bajo el nombre de doctrina corporativa, en torno a la cual se pueden agrupar el conjunto de principios que reconocen las familias, a las familias, a los grupos locales, a las profesiones, a las tendencias culturales, etc., una base independiente dotada de un poder de decisión y de legislación interno, oponiéndose así eficazmente al poder estatal. No existe más que una manera de defender la libertad, cada vez más amenazada, restaurar contrapoderes y fijar las bases de un derecho que el Estado no pueda modificar según su propio capricho. Y ese contrapoder no nace del individuo, sino nace, ¿no es cierto?, de la comunidad social. Entonces hay un
para creo que sería estaríamos hasta acá, ¿cierto? Sí, hasta acá. Sí, no, hasta acá. Ya, pues, lo que tenemos entonces acá, lo que se plantea más que de Mella, es que el contrapeso sea real, fáctico. No puede ser un papelito que dice en una constitución, oye, los límites del Estado son estos. No, eso no funciona. De hecho, no funciona. Lo hemos visto un montón de veces cómo la constitución se la pasan por aquel lugar y no tiene peso en la práctica y se ocupa prácticamente de forma, no sé, pragmática, pero no sé no, nada al pie de la letra porque es un papel nomás. Lo que plantea aquí para limitar el Estado son los cuerpos intermedios, pero no solamente con esa función, sino con una necesidad, como parte de una necesidad humana, de que el ser humano pueda desarrollarse en su propia autonomía, en lo que es suyo, en lo que le corresponde, y que el Estado reconozca y proteja esos cuerpos intermedios. Es una lógica corporativa, y sería la lógica del Estado subsidiario también, está muy ligado a esta concepción. Un corporativismo tradicional, de las bases. El original. Es que está bastante clarito, ¿no es cierto? Esta introducción. Súper es clarito. Es como la base, ¿no es cierto?, del pensamiento tradicionalista. Desde ahí, de esta base, ¿no es cierto?, lo que se va a ir construyendo es la doctrina política del tradicionalismo, que la vamos a ver después, ¿no es cierto? Cuando ¿no es cierto?, se trata el tema de corporativismo y soberanía social, ¿no es cierto?, la autonomía y el poder sobre el Estado, cuando se van a definir, ¿no es cierto?, después la corporación, el municipio autárquico y lo que se va después, ¿no es cierto?, en denominar el concepto dinámico de la tradición, que va a ser, ¿no es cierto?, presentar la tradición frente a los tiempos actuales, los tiempos contemporáneos. Y lo que leímos, ¿no es cierto?, en el texto anterior, ¿no es cierto?, ¿De quién era el texto anterior? De José Miguel, ¿no es cierto? José Miguel. Claro, José Miguel Gambra. Sí, de José Miguel. El texto de José Miguel Gambra, ¿no es cierto? El concepto dinámico de la tradición, que no es una vuelta al pasado porque sí, ¿no es cierto? Sino que rescate el pasado para mirar el presente. Entonces esto es bastante importante, ¿no es cierto? Para ir rescatando ideas precisas para la construcción de un proyecto político en común, que como tradicionalistas podamos, ¿no es cierto?, nosotros construir hacia un futuro. Para presentar, ¿no es cierto?, una propuesta de lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, nosotros como tradicionalistas como derecha en sí. Voy a hacer un pequeño resumen porque no, probablemente fue mucho texto. Me van a poner el meme de Yoda bailando. Nosotros tenemos que, inicialmente hay una revolución liberal, que el liberalismo propone que el Estado en la práctica se reduzca. Primero, eliminar la sociedad antigua. Porque desde allí proviene el mal del ser humano, porque el ser humano es bueno. Y entonces plantea de que el Estado tiene que ser reducido y encargado de que sería ser limitado, y estos límites son autoimpuestos en la práctica por son límites jurídicos, ¿cierto? Y ellos tienen que resguardar ciertos derechos y se acabó. El tema está en que esta concepción del liberalismo, a través de lo que es la destrucción de los cuerpos intermedios y el desarraigo de las personas, genera varios sentimientos que en la sociedad de muy negativo, también mucha miseria. La miseria, al final de cuentas, no puede ser contenida. Entonces surge la respuesta socialista, que el socialismo plantea que el Estado es como la única institución que debe administrar la riqueza nacional. Ya es como llevar el racionalismo al extremo, po. Y junto con eso, la riqueza nacional y también la dirección económica del país. Entonces es como el Estado absorbe toda la sociedad y intenta imponer una estructura que viene desde la razón y que sea, ojalá, coherente y duradera. Y lo que nosotros proponemos en la práctica, nosotros reconocemos la realidad, la sociedad es un Estado corporativo en la práctica y orgánico. Nosotros lo que buscamos es la restauración de la sociedad con sus órganos naturales y que tenga su propia vida práctica, su propia vida interior, que se resguarde eso, se proteja y se reconozca. También tenemos y reconocemos que hay dos diferencias, que hay una diferencia entre la vida social y la vida política. La vida social es la que está dentro de los cuerpos intermedios y la política corresponde a lo que es el Estado.
si es que la política se empieza a meter dentro de nuestra vida privada, ya eso es totalitarismo. Y eso lo rechazamos totalmente, profundamente. Y eso, pues lo que nosotros buscamos en la práctica es que los cuerpos intermedios, que provienen de la familia, tengan una representación que desde allí se articule con lo que sería el poder político. En la práctica, que el poder político se sustente en instituciones naturales, ya como las asociaciones, los gremios, la familia, el municipio, las universidades, etcétera, 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 etcétera. No queremos lo que tenemos ahora, que es democracia en la práctica, que probablemente todos vamos a estar de acuerdo que la democracia es una repartija de poder entre los partidos políticos. No nos representan, no nos escuchan, hacen lo que quieren, estamos secuestrados por este sistema. Eso en el fondo es lo que quería decir. Sabes que este escrito, lo cierto, del concepto de soberanía social, que está, que aparece en el libro que acabo de leer, sería como la introducción al tradicionalismo para un libertario. Si el libertario se lee esta cuestión, va a terminar convencido, ¿no es cierto?, de que, porque eso es el mismo diagnóstico, ¿no es cierto? Pero aparte de eso mismo diagnóstico, también está, ¿no es cierto?, mencionado que ellos son parte del problema. O sea, un libertario intelectualmente honesto, leyendo esto, debería decir, ya, yo hasta aquí no más llego, soy tradicionalista. Bueno, yo vengo del libertarismo. Hace dos años. Por realidad, por Vázquez de Mella, ¿no? No, por Vázquez de Mella, sino porque fue desde el... Me pregunté ya al principio de no agresión. ¿Quién responde? Ah, ya, los tres, el mantra, los tres, vida, libertad, propiedad. Eso, el reconocimiento del derecho a la vida, la libertad y la propiedad se reconoce antes del Estado, por tanto, antes de la sociedad. Entonces eso se podría decir como un entendimiento previo a lo que sería el derecho natural. Ya, porque es parte ontológica del ser. Entonces ahí llegué a Aristóteles, y sí. De Aristóteles llegué a Santo Tomás, y de ahí empezó el camino, ese caudal natural del conocimiento en que terminé llegando a otras cosas, por la parte natural. Naturalmente, si te dan las posibilidades y las herramientas, ¿no es cierto?, y la curiosidad intelectual, naturalmente vas a llegar a esta respuesta. De hecho, uno de mis cuestionamientos de por qué yo empecé a cuestionar el sistema democrático, si la vida era desde una lógica prisma libertad o paleolibertad, si la vida, la libertad y la propiedad, si el derecho, si lo que es la familia en sí como una cosa natural en el ser humano, pero eso ya es posterior, esa conclusión es posterior, el tema de la vida, la libertad y la propiedad son tan fundamentales y anteriores, ¿por qué es correcto aceptar que una mayoría las cuestione? Claro. Y mayoría que incluso no necesariamente por un tema argumental, por un argumento lógico-racional, sino por una cuestión meramente desde la guata. Sí, básicamente, si la democracia funciona, ¿por qué la misma democracia está proponiendo eliminar, cachai, a los seres humanos no nacidos? Por ejemplo, como derecho. Como derecho. Asesinar, a hacer mierda a tu hijo en el vientre. Claro. Son incoherencias, ¿cachai?, de este mismo sistema, del mismo mismo social y liberal, ¿no es cierto?, que se ha venido construyendo en base a estas incoherencias. No sé qué más agregar, si está listo. Saludemos a los amiguitos en el chat. Ya, pues saludemos. Y no lo vemos en los comentarios. Perdón por no pescarlos. Saludos a Nacho Nacional, a Patricia Mello, está el Moto, está el Belion, está el Mestizo, acaba de llegar a Braxagurus, no acaba de llegar, llegó a Braxagurus hace una hora atrás, hola Braxagurus hace una hora atrás, debemos leer más en los comentarios, eso es lo que nos pasa. Patricia Mella, que es pariente de Vázquez de Mella, claro. A X también que llegó recién, y Aristarco también que llegó recién. Pregunta que Leonito Aristarco y AIX. Sí, no es como ninguna pregunta. Están hablando del... Ah, hay una pregunta del Moto. ¿Qué? Espera un segundo. ¿El antiguo régimen fracasó, no? No, fue destruido. O sea, el antiguo régimen se fue pervirtiendo, fue pervertido. O sea, esta es mi postura, fue pervertido, ¿no es cierto?, por ser tan lógica.
que llevó, ¿no es cierto?, la concentración absoluta del poder. Claro. Monarquía absolutista, que es la degeneración del sistema monárquico. Entonces, claro, eso produjo, ¿no es cierto?, lo que es la revolución, esa misma degeneración. Yo no veo la revolución el culmin de la degeneración, sino que veo, ¿no es cierto?, parte de la degeneración. Claro. Como también fue parte, ¿no es cierto?, de la monarquía absoluta. También fue parte de esa degeneración. Es una respuesta más degenerada a la degeneración existente. Claro. Entonces, a ver, no hay que decir que gracias a la Revolución Francesa tenemos esto, a la Revolución Francesa mala. No, sino la Revolución Francesa fue parte de esta respuesta histórica. Claro, venía de antes. Fue un proceso en cuestión que viene, ¿no es cierto?, en cuestionar lo que es real, lo que es verdadero. Cuando uno cuestiona la realidad, cuando uno cuestiona la verdad, ¿no es cierto?, se van dando estas cuestiones, se van generando estos problemas. Y hemos devenido, ¿no es cierto?, lo que hoy conocemos, que se está cuestionando, ¿no es cierto?, hasta el ser humano, hasta la naturaleza del ser humano. De hecho, un filósofo y pensador del siglo XIII, finales del siglo XIII, principios del XIV, o a mediados del XIV, que con su escrito dejó la cagada, Guillermo de Ockham, claro, por ejemplo, nominalismo puro y duro, el cuestionamiento de la verdad, como que, no sé, porque las cosas son según sus características, según lo que nosotros empíricamente podemos percibir. Claro, el cuestionamiento de los universales, que es una cuestión que la trató, ¿no es cierto?, tanto Santo Tomás como San Agustín. San Agustín lo trató primero, ¿no es cierto? Es la cuestión de los universos. Después Santo Tomás. Y lo que lo sintetiza, ¿no es cierto?, lo que es la síntesis tomista. Él saca la síntesis tomista, ¿no es cierto?, esta cuestión de los universales. Y que es la base, ¿no es cierto?, de la política tradicionalista. Nosotros intentamos rescatar eso. No es nada más, ¿no es cierto?, que eso. Que la síntesis tomista. Es Platón, Aristóteles, y ya sintetizado por Agustín y Santo Tomás. Claro. ¿Algún otro comentario, cabros, para ir cerrando? Porque yo creo que ya son casi dos horitas. Sí. Buena la pasta, buena la pasta, muy explicativa, se explicaba por sí sola. Es un texto muy, muy bueno, muy fácil de digerir, yo diría. Porque sí, te va dando las preguntas y te va respondiendo se va respondiendo a sí mismo. Muy, claro, y lo explica como un proceso, entonces tiene más sentido leerlo así que por parte, como si fuese en el aire. Es bueno el análisis que hace Rafael Gambra sobre la política de Vázquez de Mella, porque leer Vázquez de Mella de repente es muy abrumador. Sí, y escribió uff. Claro, entonces frente a eso abrumador, ¿no es cierto?, la síntesis que hace Rafael Gambra es espectacular, espectacular. Ahora, una explicación: nosotros estamos viendo estos teóricos tradicionalistas españoles para después entrar lo que es el trabajo de intelectuales chilenos. Nos vamos a dar el trabajo de después buscar intelectuales chilenos tradicionalistas. Ya habíamos tocado anteriormente esa guerra, pero lo tocamos, ¿no es cierto?, de la paseita nomás. Claro. Vamos a tocar más profundamente lo que es Izaguirre y Lira, que tiene un escrito muy bueno en Lira, espectacular. Y vamos a ir, ¿no es cierto?, introduciendo lo que es el pensamiento tradicionalista chileno. Después de ver, ¿no es cierto?, estos autores, ¿no es cierto?, que forman los pilares del pensamiento tradicionalista hispano. Y también sería necesario en algunas pastas futuras pegarnos estas pastas duras que son la base fundamental del tradicionalismo, que sería lo que atañe al realismo filosófico, pero así como en resumen de lo que es Aristóteles, Platón, a San Agustín, Santo Tomás. Sí. No tanto de lleno a su pensamiento, sino que hacer un contexto a su pensamiento y también qué es lo que estaba pasando históricamente cuando estos compadres estaban pensando lo que estaban pensando. Línea de tiempo para poder ir ubicando las ideas y cómo van cambiando, cómo van decayendo algunas veces y ubicarnos en a lo finalmente cómo estamos y hemos llegado a lo que es el día de hoy. Claro, es que no sé si daría para una pasta de discutir esas ideas. Yo creo que sería más conveniente estudiarlas, más en sentido de cómo presentar, ¿cachai?, un estudio de lo que es esas pastitas. Claro. No sé qué se podría hacer cargo de eso.
Ahora nosotros tenemos algo pendiente, que nos habíamos comprometido el domingo pasado de exhibir un documental, que no lo hicimos. Claro. Me da culpa. Así me da culpa por mi parte también. Queda pendiente para este domingo. Me gustaría también armar un conversatorio entre lo que son los nacionalistas y los tradicionalistas, a ver qué podemos sacar en limpio. También está pendiente eso. Pero antes de ese conversatorio, hay que definir lo que es nacionalismo, lo que es nación y lo que es Estado. Patria también. Y patria, claro. Por tanto, no sé si sacarle una pasta o tirarme yo, ¿cachai? O en las mañanas, de repente, en las mañanas del viernes las tengo ocupadas, tirarme yo, ¿cachai? Que algún escrito, especialmente de autores chilenos, ahí lo voy a ver. Ya, pues. También sería conveniente que Tolmin comience a trabajar lo que es teología. Yo creo que eso va a ser como para el último, porque es muy difícil. Claro, también, sí, puede tenerlo considerado también, lo tengo considerado, de hecho. De hecho, antes de la teología tendríamos que entrar en metafísica. Claro, hacer todo ese recorrido. Claro. Sí. Y ese recorrido es bastante pasta y bastante difícil de comprender. Hay cosas que yo todavía no comprendo. Pasta dura, sí. Yo no comprendo esa cuestión, por favor. Me da más fácil comprender las cosas políticas e históricas que eso. Ya vos, cabrón. Estoy muy buena la pastita. ¿Algunas palabras finales, Tolmin? Estoy muy contento con el texto, para variar, muy bueno. Los tradicionalistas españoles escriben muy bonito, muy claro, con una lucidez que a veces sorprende mucho en estos tiempos de tanta confusión. Acá una claridad tan lúcida, en verdad, es una gran ayuda. Y es una ayuda, y esto va a servir de aquí para siempre, esta información. Es como clásica, prácticamente. Y no solamente a los chilenos o a Hispanoamérica, yo creo que al mundo entero. Ojalá nos puedan escuchar y escuchar a estas personas que tienen algo bastante importante que decirle al mundo. Bueno, eso, fuera de todo, muchas gracias, chiquillos, por haber estado aquí conmigo. Yo lo disfruté, me gustó mucho el texto. Gracias también a las personas que nos vinieron a ver. Que Dios los bendiga y que tengan un bonito fin de semana y un bonito mes de la hispanidad. Hasta luego. Palabras finales, señor Peregont. Yo también estoy contento con esta pastita que resultó hoy día, muy interesante, muy bueno el texto, muy explicativo, muy agradecido también de las personas que sintonizaron este programa y a las que en un futuro lo vean en diferido, y sigamos así, leyendo estas cosas, compartiendo esto, aprendiendo todos en conjunto. Feliz. Yo, por mi parte, agradecerlo a ambos que están presentes acá. Gracias, Tolmin, gracias, Peregon, por acompañarme y tratar de también de educarme un poco, porque son valiosas sus opiniones con respecto, y yo los tomo muy en consideración cuando trato de formar mi pensamiento. Y saludar también a los amiguitos del chat que nos acompañaron. Eso, nos vemos, si no el domingo, el próximo miércoles o jueves. Claro. El miércoles 12, Día de la Hispanidad. Tenemos que hacer un poco de vida. Sí, 12. Sí, así. Y se viene con sorpresa. Digamos, planeamos un programita con sorpresa. No sé. Ahí vemos, ahí cachamos. Ya. Cabros. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.